Se va a quedar a todo. Yo creo que comenzamos porque siempre esperamos a los que llegan tarde y por respeto a los que llegan temprano, pues vamos a iniciar, si les parece. Pues una vez más, estamos aquí reunidos, y compañeros y compañeras, le comento a la mesa que es un ambiente muy cordial porque todos nos conocemos, todos tenemos de alguna manera los mismos intereses y por eso mismo este tipo de reuniones pues se hacen formales, pero muy sencillas y muy cordiales. Espero esta sea una más. Hoy nos acompaña el secretario de vinculación del Instituto de Geografía, que nos quiso conocer, quiso saber qué clase de personas está recibiendo en su instituto, y nos da muchísimo gusto que nos reciba en un instituto tan bonito. Muchos de nosotros seguramente no conocíamos el lugar, y esta idea de cambiar de sede pues también es importante para conocer otras instalaciones de nuestra hermosa universidad. Entonces vamos a darle el micrófono al maestro Armando García de León, secretario de vinculación, quien nos va a dar una bienvenida. Muchas gracias. Ya está aquí, perdón. Pues sí, como dice la maestra, tenemos un detector de ADN en cada uno de los asientos porque queremos conocerlos a fondo, ¿eh? No, ante todo es para mí muy grato, muy satisfactorio darles la bienvenida aquí al Instituto de Geografía a la tercera sesión del seminario permanente de editores, que según entiendo tiene ya lleva un rato largo en camino, que está abordando la temática o abordará la temática del plagio, ética y buenas prácticas en la escritura académica. Está organizada obviamente por la red de directores y editores de revistas académicas y arbitradas de la UNAM. Es un evento interno, evidentemente, aunque también estoy enterado de que se invitan a instituciones externas. Su objetivo general viene dentro de la organización de sesiones permanentes que contribuyan a la profesionalización de las personas involucradas en este ámbito editorial. Me llamó la atención que tiene apenas por cumplir su segundo o tercer año, dado que empezó en 2013 cuando la UNAM creó el Consejo de Publicaciones Académicas Arbitradas y la red de directores y editores de revistas académicas arbitradas. Es en este marco donde la red ha estado desarrollando estos seminarios, buscando pues avanzar en la profesionalización de las personas involucradas en el ámbito editorial. Desde luego, uno de los tres principales objetivos de la UNAM en general y de la investigación científica en particular es la difusión de sus resultados. Aquí en este instituto, como en muchos otros, tenemos ya un área de difusión y de divulgación, porque esta meta que siempre estaba por allá un poco relegada, cada día ha tomado mayor vigencia. Una obra, una investigación, un libro puede ser importante, pero si no se conoce su existencia, pues definitivamente es poco buscado, poco celebrado y poco aprovechado. Uno como académico
normalmente estaba lejano. Yo cuando llegué a este instituto hace pues ya algunos años, estaba como académico uno alejado del proceso editorial, ¿no? Terminaba uno su material y lo metía así como en un buzón y ya salía otra cosa por allá, y a veces no se parecía mucho a lo que uno había metido en el buzón o en la caja procesadora, ¿no? Pero creo que con el paso del tiempo y la importancia que ha tomado la cuestión editorial, pues ya los académicos cada día estamos un poco más cercanos a este proceso, si bien jamás entramos al detalle que tienen los profesionales en la materia, que son ustedes. Las publicaciones son una vía privilegiada para esa difusión, pero demandan una acuciosa revisión editorial, desde luego, todo un proceso y por lo que se percibe desde el ámbito académico, muy complejo. Debido a varias cosas que me hacen encontrar una equivalencia con la investigación, ¿no? Por ejemplo, aquí en geografía necesitamos manejar tres ámbitos, que es geografía física, social y económica. Si solo manejamos uno, estamos un poco cortos en lo que se puede obtener. Manejar los marcos teóricos, pero además también saber cuáles son los marcos conceptuales, de dónde vienen variables. De ahí, escoger, seleccionar el método estadístico, cuantitativo, cualitativo para realizar el estudio. Y de allí un sistema de información geográfico capaz de generar la cartografía, etcétera. Toda una serie de procedimientos que, si yo solo manejo uno y dependo de terceras personas para el otro, estoy en complicaciones. Y aquí es lo mismo, se tienen que combinar, mezclar la experiencia, la visión de distintas áreas: gramática, redacción, diseño gráfico, herramientas de cómputo, que ahora el diseño gráfico ya no es ese arte de orfebre que era antes, igual que el dibujo de los mapas, que antes era a mano, que uno era feliz cuando le decían: me voy a dedicar a tu mapa, te ofrezco sacarlo en 3 meses. Dice: ay, qué maravilla, y ahora son 3 minutos, ¿no? En fin, técnicas de formación tipográfica, fotomecánica. Mi padre trabajaba aquí y él me enseñó muchas cuestiones sobre fotomecánica. Teníamos un laboratorio de fotomecánica, hacíamos aquí mismo las amplificaciones, las reducciones, escogíamos las portadas, muchas cosas. En fin, los editores pueden tener conocimientos o habilidades especiales en cualquiera de estas áreas, pero necesariamente, igual que nosotros, deben conocer todo el procedimiento. En fin, están seguramente limitados de tiempo, como todos nosotros. No me explayo más, que habría mucho que decir, pero no estoy contemplado con otra ponencia. Entonces, simplemente comentarles que me es muy, muy grato y muy satisfactorio, a nombre del Instituto de Geografía y de su director, el doctor José Omar Moncada Maya, darles la más cordial bienvenida a esta, su casa, a este instituto, que esperemos sea un foro, sea un entorno adecuado para el mejor desarrollo de sus trabajos al respecto de esta tercera sesión del Seminario Permanente de Editores. Sin más, pues podríamos declarar abiertos los trabajos y desearles el mayor de los éxitos en los mismos. Muchas gracias, bienvenidos. Pues gracias por recibirnos en las instalaciones de su instituto. Vamos a dar unos segundos para que la doctora Rocío Amador, y mientras que la doctora sube, yo quiero agradecerles a todas las personas que están hoy aquí con nosotros. Sabemos que son épocas difíciles, estamos en cierre de año, y sin embargo se dan tiempo para estar aquí. Veo muchas caras muy conocidas y veo caras nuevas. A todos, muchas gracias. Gracias.
No va a usar. No. Pues vamos a iniciar con nuestra mesa redonda de hoy, que está de lujo. El tema da muchísimo y da para mucho. Podría ser una mesa redonda de anécdotas y nos pasaríamos aquí días enteros, porque seguramente todos y todas tenemos algo que platicar sobre el tema. De hecho, cuando me invitaron a mí a moderar esta mesa, pensé que era porque ahora uno de los investigadores donde yo trabajo quiso cambiarle el nombre a mi departamento, al departamento que coordino, que es Publicaciones, y ahora quiere que se llame Publicaciones e Investigación. La razón, encontramos un plagio de casi 75% de uno de sus libros, cosa que no le gustó nada. Entonces, indignado, dijo pues que ya no se llame Publicaciones, que se llame Investigaciones. Gracias al internet, pues ahora se detectan muchísimos plagios, para bien y para mal. Y pensé que esa era la razón, pero bueno, estamos aquí por otras razones, para escuchar a unos especialistas en el tema, que ustedes van a ver sus aportaciones y su experiencia. Yo leí sus semblanzas, no tenía el gusto, pero sí me sorprende toda la experiencia que tienen al respecto. La dinámica será darles un tiempo razonable, nunca es suficiente, 25 minutos a cada quien, para tener tiempo suficiente para exponer de manera muy breve nuestras preguntas. Bien, pues vamos a comenzar, tenemos en la mesa, nos acompañan el maestro Felipe Reina Espinosa, la doctora Carmen Arteaga y la doctora Rocío Amador Bautista. Vamos a cederle el micrófono al maestro Felipe Reina. Su adscripción es del Departamento de Bibliografía Latinoamericana de la Dirección General de Bibliotecas. Él es licenciado en Relaciones Internacionales y diplomado en Acceso a la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Publicación Electrónica por la City University de Londres, Inglaterra. Ha participado en la planeación y desarrollo institucional de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM como jefe del Departamento de Publicaciones y secretario técnico de Difusión y Relaciones. También ha sido ponente y organizador de eventos nacionales e internacionales en el área de bibliotecología y ciencia de la información y es autor de publicaciones impresas y electrónicas. Ha sido editor responsable de la revista Biblioteca Universitaria y dictaminador en las áreas de bibliotecología, ciencia de la información y publicación electrónica para varias revistas. Actualmente se desempeña como analista de información multidisciplinaria y editor asistente de las bases de datos Clase, Latindex y de la hemeroteca virtual Cielo México, en el Departamento de Bibliografía Latinoamericana de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. Además, asiste cotidianamente a nuestro seminario. Vamos a darle la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos, ¿me escuchan bien? Buenos días a todos, ¿me escuchan bien? Pues gracias por estar aquí y le agradezco también al comité organizador de seminario por invitarme a esta interesante sesión sobre el plagio, la ética y las buenas prácticas en la escritura académica. Como ya se ha dicho, es un mundo y daría para varias sesiones, pero yo quisiera ceñirme a una investigación que hice sobre las revistas de la UNAM y pues dar algunos antecedentes y características de este fenómeno. Una simple búsqueda en internet puede arrojar pues muchos resultados sobre plagio y deshonestidad académica, desde noticias de casos concretos y que han alcanzado mucha notoriedad, hasta artículos científicos y libros que tratan el asunto a profundidad. Con la proliferación de la internet y la creciente disponibilidad de textos completos en formato electrónico, se ha hecho más fácil detectar el plagio. Desde casos muy evidentes como la reproducción de grandes partes de documentos, hasta algunos que podrían llegar a ser muy sutiles, como la utilización consistente de unas cuantas palabras
de otra obra sin la correspondiente cita y entrecomillado. Para los fines de este seminario, como les decía, voy a hacer una presentación muy sucinta por el tiempo que tengo asignado. La voy a basar en mi experiencia como autor, como editor responsable de una revista que fui y como alguien que trabaja y conoce bases de datos y alguien que dictamina artículos en varias áreas para varias revistas y donde, igual que muchos de ustedes, estamos en contacto con plagio, intentos de plagio o lo que pudiera parecer plagio. Las definiciones de plagio, como verán ustedes, siempre están ligadas a aspectos éticos y morales, a lo que se debe de hacer, a lo que no se debe de hacer. Y pues, en esencia, el plagio se reduce a tomar partes sustanciales de una obra ajena para hacerlas parecer como propias, algo que es considerado un comportamiento impropio de acuerdo a las reglas establecidas, se considera un engaño al lector. Y pues igual que el plagio están los tipos de plagio, hay que conocerlos, se ha trabajado mucho en definirlo y hay muchas singularidades, pero yo me voy a referir a los aspectos principales que son fácilmente distinguibles. Está el plagio directo, cuando se toma una parte sustancial de la obra y no se cita ni se da crédito al autor y entonces pareciera que lo escribimos nosotros. Luego está las citas que se hacen pero sin comillas, que se dice, Martínez dice tal y tal y tal cosa, pero se reproducen textos de manera íntegra y no se señala, se deben de usar comillas. Luego está la cita incompleta, que la cita incompleta, bueno, pues se dice de acuerdo con el doctor fulanito de tal, se abren comillas y hay un momento en que se cierran, pero se sigue reproduciendo la cita textual. Esto no debe pasar, la cita, si es textual, debe de incluir las comillas hasta el final. Está también el parafraseo, se hace una paráfrasis de un texto, se cambian palabras, posiblemente se agregan oraciones, partes de oraciones, pero no se agregan elementos propios y aun y cuando se cite al autor, es considerado impropio. Luego viene el autoplagio, que es cuando se utiliza un trabajo propio para y se le hacen algunos cambios cosméticos para hacerlo parecer como algo diferente a lo que ya se ha publicado o usado en algún evento o entregado como un trabajo escolar o para obtener alguna nota o alguna calificación. Eso también es considerado impropio porque es también un engaño y es querer reutilizar un trabajo que ya fue calificado y fue usado para pues evitarse tiempo o esfuerzo, hay muchas causas. No se considera autoplagio cuando se utilizan investigaciones de manera legítima, investigaciones propias para fundamentar otros trabajos, pero en el caso de que sean muy extensas es mejor citarlas cuando ya han sido publicadas o usadas en otros eventos. Debe tomar en cuenta que en Internet y para todo lo que viene de Internet o va a ser publicado en Internet, aplican las mismas reglas. Siempre se debe citar la fuente, la dirección electrónica, en este caso, la fecha, y esto incluye a las imágenes, las tablas, figuras y datos tomados de fuentes electrónicas. Hay que tener mucho cuidado ahora. No se considera plagio utilizar datos de dominio y conocimiento público, como serían los datos relativos al descubrimiento de América, eso todo el mundo lo sabe, o algunos datos como que las primeras revistas científicas nacieron en 1665 en Inglaterra y en Francia y sus nombres sería el Journal des Savants y la Philosophical Transactions. Eso se puede usar libremente, pero debe de tenerse cuidado de que sí sea conocimiento común. Y
Es muy importante también que estemos conscientes de las razones del plagio, que serían en esencia el desconocimiento del tema, falta de tiempo o que se le dedique poco tiempo a un trabajo que se tiene que entregar. Hay que dedicarle el tiempo suficiente para preparar el documento. También, y puede ser muy común, el desconocimiento de la metodología de la escritura académica. Presiones para elevar la productividad, eso es algo que aparece mucho y se dice mucho, por presiones la gente llega a caer en plagio. Y finalmente, pues la simple pereza. ¿Qué se puede hacer para evitar el plagio? Creo que todos los actores en la cadena de generación y difusión y validación del conocimiento podemos hacer algo para prevenirlo. Los autores deben de conocer la metodología de la investigación y la redacción científicas y la deben de respetar. Ante la duda siempre se debe citar. Se debe dar el tiempo necesario a la investigación del tema y a la redacción de sus productos derivados, artículos, ponencias, tesis, lo que sea. Los dictaminadores y asesores deben dedicar el tiempo necesario al análisis del documento, estar atentos a cambios en el estilo de redacción que sugiere la introducción de materiales de otros autores y insistir en que las conclusiones sean propias del autor, estén basadas en lo expuesto en el documento, que haya coherencia, utilizar también herramientas informáticas, que ahora hay muchas disponibles actualmente, y cuando se detecte un caso grave de plagio, pues hay que avisar al editor y al asesor principal en el caso de que sea una tesis y dejarle bien claro al autor pues la gravedad de lo que se encontró. Las revistas son también un factor muy importante en esta cadena de conocimiento. La revista lo que pueden hacer es incluir en las instrucciones a los autores una declaración explícita sobre ética científica y la inaceptabilidad de cualquier forma de plagio, con una advertencia de que los editores y dictaminadores emplearán herramientas para detectar intentos de plagio. Deben implantar procedimientos para la detección de plagio y aplicarlos a los documentos que se reciban con objeto de publicación en la revista. Deben instruir a los dictaminadores sobre la necesidad de usar herramientas detectoras de plagio y en caso necesario, pues hay que proporcionárselas. Incluir en las instrucciones a los autores la exigencia de que el autor especifique la utilidad y originalidad del documento que somete a consideración. Esto ayudaría a que al menos el autor piense en lo que va a someter y en la utilidad que va a tener. Cuando se trate de revisiones bibliográficas, a mí me toca ver muchos artículos que hacen revisiones y dan a conocer de esta manera un tema, pues no está mal, pero hay que citar todo, se debe dejar muy claro qué es de cada quien y también se debe de especificar la utilidad que tendrá un ejercicio así para los lectores que usen este documento. Las instituciones, es necesario que cuenten con un marco institucional contra el plagio y lo fortalezcan. Deben generar códigos de ética y darlos a conocer ampliamente entre sus comunidades. Deben instaurar controles adecuados para la prevención, detección y sanción de casos de plagio académico. Y creo que es muy importante promover talleres de capacitación continua sobre redacción científica y con la inclusión de tópicos relacionados, de preferencia en cada ciclo escolar. Con los alumnos hay que trabajar siempre porque es una comunidad que llega y se va. Se debe promover ante todo una cultura de honestidad académica en la institución. Deben poner a disposición de sus comunidades materiales de apoyo, preferentemente en línea, que apoyen la educación de la comunidad en tópicos de ética y escritura. Y dejo el ejemplo de la Universidad Purdue. En Estados Unidos, este portal que se llama Online Writing Lab, que es un portal que proporciona materiales de ayuda y consultoría encaminados a desarrollar las habilidades de escritura científica de la comunidad y también
Proporcionan asesorías en línea o presenciales de ser necesario. Y creo que es un muy buen ejemplo de lo que debe y se puede hacer. Y entre lo que se puede hacer, mencionaba los códigos de ética institucionales. Aquí hay algunos, son muchos. Cito primero los de la UNAM. Tiene un código de ética publicado en 2015. Muchos de estos códigos se refieren a reglas generales de comportamiento de las comunidades académicas, incluyen discriminación y otra serie de asuntos, y algunos son muy específicos y se van a tratar de contener el plagio, ¿no? Hay algunos nacionales, como pueden ver aquí, este es de la Universidad Pompeu Fabra, y de la Universidad de Oxford, el de Harvard University. Pero es bueno saber que en la UNAM hay ya códigos de ética y hay uno que me gustó también en la Facultad de Derecho. Dejo las direcciones aquí para que quien quiera abundar en este asunto pues pueda llegar a ellos. Las bases de datos y los sistemas de información también pueden hacer mucho en esta cadena del conocimiento. A través de criterios de calidad, las bases de datos y los servicios de información pues pueden colaborar para sancionar las malas prácticas y prevenirlas, promover la cultura de la honestidad académica, pidiéndole a las revistas que quieran ingresar y permanecer en esos servicios que se adhieran a declaraciones contra el plagio y que apliquen procedimientos e instrumentos para evitarlo. Hay buenos ejemplos, está el Directory of Open Access Journals, el DOAJ, la Tindex también ha hecho una propuesta que pronto será liberada, aprobada y liberada, y está el portal del editor elaborado por el CONACYT. En el caso del DOAJ, en sus nuevas reglas para las revistas que vayan a ser incluidas en este servicio y quieran permanecer, ha establecido dos criterios de calidad que tienen que ver con la instauración de procesos para identificar y tratar casos de malas prácticas editoriales y conflictos de interés en autores, editores y dictaminadores. La Tindex, por su parte, ha elaborado nuevos criterios para revistas electrónicas que serán ajustados a través de una prueba piloto en los primeros meses del próximo año y serán liberados seguramente en el primer semestre de 2016. Esto se refiere principalmente a la necesidad de que las revistas se adhieran a normas y códigos de ética internacionales, en especial aquellos establecidos por el COPE, que es una asociación de editores médicos que nació en 1997 en el Reino Unido y ahora tiene más de 10,000 miembros en todo el mundo y de todas las áreas. Proporciona asesoría en todos los aspectos de la edición y principalmente en los relacionados con aspectos éticos. Muchos de estos son buenos referentes para aquellos editores que quieran iniciar un código de ética y adherirse a alguno de estos protocolos. El portal del editor, elaborado por el CONACYT, tiene un apartado de normas éticas que advierte sobre la existencia de malas prácticas en las publicaciones científicas y hace un llamado sobre la necesidad de que existan códigos éticos que normen las actividades de todos aquellos implicados en la publicación científica, ya sea el autor o los miembros de los equipos editoriales. También da algunos ejemplos de código de éticas nacionales que pueden servir de guía a los editores que necesiten investigar para elaborar uno propio. También existen muchas herramientas informáticas, hay una gran variedad de ellas, tienen muchas características, entre ellas pues empezaron y fueron desarrolladas para el idioma inglés, muchas funcionan ya bastante bien para el español. Hay gratuitas por suscripción, por pago por suscripción, compra de créditos.
Muchas son servicios en línea, hay también aquellas que son programas que se instalan en la computadora, permiten un número limitado de búsquedas al inicio e inmediatamente piden una suscripción y un registro. Se puede buscar por párrafos o documentos completos, proporcionan el porcentaje aproximado del texto usado, señalan las fuentes del posible plagio y muestran las similitudes en contexto, es decir, muestran el texto original y lo que encontró resaltado en colores. Algunas herramientas se basan en motores de búsqueda solamente, que eso pues también lo podría uno hacer, y otras utilizan bases de datos adicionales como sería ResearchGate. La mayoría requiere de un registro y crear una cuenta de usuario. Aquí dejo en la presentación algunas direcciones de herramientas detectoras de plagio. Como les decía, hay gratis por suscripción, puede ser de $8 mensuales, una suscripción hasta 15, 20, depende del servicio. Se pueden comprar créditos para hacer una sola búsqueda, puede costar 4 centavos de dólar por una página. Una búsqueda simple, una búsqueda más profunda puede costar 8 centavos. Y hay otras que hacen una cotización dependiendo del tipo de usuario, institucional, estudiante, editor, no sé. Hay muchas formas. Hay otras que ofrecen servicios adicionales como comprobación de gramática y sintaxis. Entonces, hay una gran variedad. Todas estas requieren una inversión de tiempo y de dinero para pues seleccionarlas, usarlas y pues eventualmente adquirirlas. Pero finalmente no debemos de olvidar el Internet, los motores de búsqueda son gratuitos y eficientes, están ahí siempre en todo momento, no necesitan ninguno de los requisitos que requieren las otras. Es una herramienta básica, pero sirve para encontrar sobre todo casos muy evidentes. Hay que poner los textos encomillados. Y resulta y trae resultados muy interesantes. En todos los casos hay que tener siempre mucho cuidado con lo que se obtiene, porque una acusación de plagio que no es una cuestión muy delicada. ¿Qué pasa con las revistas de la UNAM? Pues pasa de todo, la UNAM tiene una comunidad de editores muy experimentada. Y entre lo que yo investigué en el portal de revistas de la UNAM, encontré que de las 89 revistas que actualmente forman parte del portal, solamente 11, el equivalente al 12%, solamente esas revistas declaran adherirse a códigos de ética y consideran prácticas para la detección de plagio. Esto muestra que, al menos declarativamente, es una práctica editorial en la que todavía se debe trabajar e incidir. Y bueno, dentro de los que declaran las revistas de la UNAM tener para lidiar con el plagio y prevenirlo, las características que encontré son que están dirigidas a los miembros de los comités o cuerpos editoriales, los que intervienen en la cadena de conocimiento y su difusión que yo les decía. Se enfatiza en la transparencia de procesos de evaluación y en la comunicación constante entre los cuerpos editoriales. Algo muy importante, se garantiza que los resultados que se obtengan no serán utilizados de una manera ilícita y serán confidenciales. Esto es muy importante para aquellas áreas donde una investigación puede generar una patente o un premio. Y se pide a los autores que garanticen que sus trabajos sean inéditos y que no sean enviados simultáneamente a otra publicación, una cuestión ética pues básica. Se resalta
La observancia de prácticas correctas de citación es muy importante para no dar una cita equivocada o que no le sirva a nadie o que sea asignada a otro autor. Se hace referencia a la manipulación de datos o figuras, es un asunto muy importante. Si se va a hacer, debe quedar muy claro qué se hizo y con qué objetivo. Se advierte a los revisores sobre la declaración de conflictos de intereses. Esto es algo que si alguien le llega un artículo y tiene algún conflicto de interés, debe declararlo y, de ser necesario, negarse. Y también encontré que a pesar de la larga tradición de observar aspectos de ética de revistas biomédicas, solo hay una que los publica y los pone en sus instrucciones a los autores. Bueno, y otra de las publicaciones, Veterinaria Open Access, remite a los siguientes recursos para encontrar más información sobre conductas inaceptables en la publicación científica, de la Asociación Mundial de Editores Médicos. Ellos tienen mucha experiencia porque por las investigaciones que hacen tienen que tratar mucho con aspectos éticos. El Comité sobre Ética de la Publicación del Reino Unido, que ya les había mencionado, el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, y no se encontraron referencias específicas sobre el uso de herramientas para la detección de plagio. Así es, específicamente. Para terminar, les dejo algunas recomendaciones. Hay que fortalecer el marco institucional contra el plagio. Es un buen apoyo para prevenir y sancionar estas prácticas. Se debe instaurar una cultura contra el plagio y el fraude académico que incluya la educación de los autores. Creo que es algo muy importante. Los editores, los alumnos, los investigadores, examinadores y asesores. Se debe promover que todas las revistas de la UNAM incluyan declaraciones y se adhieran a procedimientos para evitar y prevenir el plagio. Y finalmente, pues una tarea más para los organizadores de este seminario. Creo que debería organizarse en este marco, ya será para el próximo año, un taller sobre escritura académica que incluya tópicos sobre detección y prevención de plagio. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Vamos a continuar con la doctora Rocío Amador. Ella tiene un doctorado en Ciencias de la Información y la Comunicación de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Burdeos III, Francia, ex becaria de CONACYT, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISUE, profesora del doctorado en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, miembro de la Cátedra UNESCO, Prácticas Emergentes de las Tecnologías y la Comunicación para el Desarrollo de la Universidad de Burdeos, Francia, y adscrita al Sistema Nacional de Investigadores. Por favor, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, comienzo con una disculpa por el retraso que seguramente tuvo el inicio de este seminario, ajeno a la voluntad de Gaby Arevalo y mía, porque nos detuvieron casi media hora en el estacionamiento para poder entrar. Entonces, bueno, dicho esto, reitero las disculpas. La segunda cuestión que quiero señalar es un agradecimiento profundo a la invitación a este seminario como ponente, porque yo he asistido en realidad solamente, bueno, como asistente a este seminario y he transitado entonces de ser un asistente y ahora soy una ponente. Cosa que aprecio mucho de los organizadores y particularmente de Gaby Arevalo, con quien he estado trabajando en este tema de manera conjunta en el ISUE. Quiero hacer una serie de señalamientos. Yo soy profesora en la universidad, como había señalado ya la maestra, con relación a mi función académica en la Facultad de Ciencias Políticas. Trabajo a nivel de doctorado, pero he estado desde licenciatura, maestría y doctorado y evidentemente pues tengo una relación con la investigación porque me toca dirigir tesis, los seminarios de investigación. Entonces, bueno, ahí hay todo un referente al que quiero aludir.
Pero al igual que ustedes, porque he estado en estos seminarios y cuando no he estado, porque desafortunadamente es el mismo día de mi seminario en doctorado, entonces o lo cancelo el seminario o no vengo, pero qué fortuna que los han puesto en YouTube, porque quiero decirles que llego a mi casa y lo veo a la tarde o al día siguiente. Me parece una actividad fundamental, es extraordinariamente importante la función que tiene este seminario y ojalá lo sigan desarrollando, avanzando, etc. Quiero comenzar justamente por lo no dicho en esta semblanza breve de un grado, de mis funciones académicas, pero todo lo que tiene que ver con el mundo de la evaluación y la dictaminación, creo que es pertinente señalarla en este espacio. Tengo, y además tengo colegas aquí muy queridos que han compartido estas experiencias de las que voy a partir para decir en dónde comenzó la preocupación por el plagio en un sentido ya sistematizado, como una preocupación verdaderamente de hacer de esto un objeto de investigación. Y los antecedentes son con el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que nos convocó a una serie de investigadores para que hiciéramos estados del conocimiento de la producción científica en todas las universidades de este país durante una década sobre por lo menos 20 temas en el campo de la educación. A mí me tocó hacer el de tecnologías de la información y la comunicación en la educación superior especialmente, y lo hice de 2 décadas. Esto me permitió saber quién era quién, dónde, en qué universidad, qué publicaba, cuándo lo publicaba, cuándo eran sus fuentes de información. Aquí está la coordinadora de la edición de esos 20 volúmenes o no sé cuántos que se hicieron por 400 investigadores de este país, de los cuales yo fui una solamente. Y entonces comenzó que ahí descubrí autores, y eso fue en 1990 cuando empezamos la tarea, y para presentarse uno en 1993, 92, 93, el siguiente en 2000 y ahora 2010. Bueno, ¿qué ocurre? Que desde entonces identifiqué autores que deslumbraban por su producción. Alguien que en una década tenía 200 artículos, lo cual significaba para esa época que todavía no había estímulos a la productividad, pero el ego es grande y siempre. La persona publicaba 10 artículos por año, me causó curiosidad y cuando busqué los documentos encontré que cambiaba solamente el título. A veces un esfuerzo mayor, el primer párrafo. En esta función, que la cito muy brevemente, bueno, también he sido, por la edad, obviamente, junto a estos jóvenes que están aquí en la mesa, que he sido pues dictaminadora de libros, de artículos, de proyectos, de premios UNAM, del CONACYT, de nuestra universidad, etc. ¿Y qué descubre uno? Pues precisamente esa construcción a veces ficticia de un currículum que para obtener un premio UNAM, que por supuesto, pues lo que cuenta ahí más bien son los 250 mil pesos o 200 mil, o sea, no solo es la constancia, si, o los emeritazgos, ¿no? Que también es tener salarios hasta el fin de nuestros días, cuando en Europa, en otros países, es un diploma, es un homenaje, son grandes aplausos, pero no hay dinero de por medio. Entonces, digo, estos son factores que apenas es para plantearles el problema. Siguiente, otro aspecto que me interesa destacar, como miembro de comisiones dictaminadoras de la UNAM, pues también tenemos necesidad de la promoción de nuestra actividad académica y construimos también el currículum. Una experiencia interesante para mí fue la invitación del foro consultivo para asistir a un encuentro de 200 divulgadores científicos, tal vez algunos de ustedes asistieron, esto fue en Acapulco, no recuerdo el año, sin embargo fue muy interesante porque hubo algunas vacas sagradas que como sí se les conoce, hicieron su exposición, gente pero de superligas mayores, pero había 200 divulgadores científicos en el lugar que tenían preguntas muy importantes y que hacían temblar a cualquiera, hasta los de las ligas mayores. Yo aquí no voy a señalar un solo nombre, tal vez para quien tenga conocimientos de caso sabrá a quiénes me refiero.
Y por último, bueno, pues como investigadora yo también asisto regularmente a congresos de investigación y no solamente de mi campo de especialidad, es decir, me intereso por campos distintos y eso permite ver cuando uno asiste a uno, dos congresos o tres, que un investigador pues ya dijo la misma ponencia en los tres congresos. Entonces, si toman el primero, a lo mejor inviertan su tiempo en otros congresos posteriores o viceversa. Si ya tomaron el último, pues seguramente a lo mejor no perdieron mucho porque en los anteriores dijeron lo mismo. Entonces, todo este asunto, estoy planteando una problemática que va más allá de la escritura. La escritura es extraordinaria porque deja testimonio y eso pues es una enorme responsabilidad. El asunto del plagio, desde mi punto de vista, comienza hace 5.000 años, es decir, ni siquiera con la escritura que hoy conocemos, sino desde tiempos ancestrales, y me refiero a los libros bíblicos, a los libros religiosos. Todos se acusan de plagio unos a otros, se encuentran repetidos textos sagrados, etcétera, en las distintas religiones, ¿no? Como sus dogmas, etcétera, los vemos repetidos. Entonces, pues, ¿dónde comenzó el plagio? Bueno, yo voy a hacer, comienzo ya directamente sobre el tema, y que a mí me encantó que me ponen el plagio, ética y buenas prácticas de la escritura académica. ¿Cuánto se ha escrito sobre el concepto de escritura? ¿Cuánto sobre el autor? O sea, realmente no son ni siquiera, son temas apasionantes, pero no son nuevos, ¿no? Los últimos textos que yo veía que eran de Roland Barthes, de Foucault, de Umberto Eco, discutiendo sobre el rol del autor y su producción, la obra. Entonces, cuando robamos la obra, estamos robando la identidad del autor, pero no me voy a meter en eso porque la literatura es apasionante, pero mi tema aquí es muy preciso. Yo como profesora en un seminario de investigación le digo a mis alumnos, lo primero que tenemos que hacer es delimitar conceptualmente lo que vamos a analizar. Primero el problema, plantear el problema. Yo he esbozado un microproblema de mi experiencia, pero voy a plantear problemas que revelan no solamente mi micro experiencia, sino experiencias mundiales de lo que es el plagio y todo el impacto que tiene en la investigación científica. Entonces, la primera cuestión que yo planteo es, va a haber un principio, porque mi discurso puede parecer apocalíptico al final, pero es real. Y la racionalidad a veces nos asusta. Ser racionales, analíticos de un problema. Entonces, por supuesto que hay factores emocionales aquí, pero el enfoque es más en este sentido. Y voy a empezar diciendo, el principio de mi exposición es que considero que hay personas honestas y deshonestas, porque después de escuchar esto va a parecer que todo el mundo es deshonesto, pero no, o sea, esa es la primera línea. Hay personas honestas y deshonestas. Hay personas con principios, con valores éticos, morales, etcétera, y hay otras que no lo tienen. La proporción, cada quien observe según su experiencia. Otro principio es considerar la sacralización de la ciencia y los científicos. Todo lo que está en el ámbito de la ciencia es sagrado. Los científicos, como los políticos de las monarquías, parecieran designados por Dios y son intocables, porque pertenecen a una casta divina en la que están dotados de una serie de capacidades y que, bueno, no se les puede tocar. Entonces, pareciera que la ciencia tiene dogmas incuestionables, son actos de fe, como la religión, o sea, como está dicho en los libros de ciencia, no, pues es incuestionable. Entonces esto es el discurso de la verdad, de la autoridad, de la legitimidad de los científicos eminentes que tienen toda nuestra credibilidad científica. Sin embargo, hay que pensar pues, que los científicos tienen la misma problemática de cualquier ser humano. Se equivocan, mienten, tienen intereses raciales, políticos, emocionales, afectivos. O sea, ¿por qué ellos no? ¿Por qué tienen que ser una casta divina
que no se equivoque y que todo lo que haga sea producto de su gran inteligencia y sea incuestionable, ¿no? Estos son principios de los que yo parto para la reflexión. Uno de los autores, dos autores que voy a citar, y al final diré las fuentes, porque es también muy frecuente que hagamos maravillosas exposiciones en todos los congresos, y hay gente que, o los profesores, que son unas cátedras impresionantes, pero nunca dicen sus fuentes de información. Entonces el alumno se va con la idea que dice, no, ese profesor es excelente, sí, pero no sé las fuentes de su información. Si soy más modesto y digo, esto lo dijo tal o tal autor, no soy yo el productor de ese conocimiento, es aquel al que me estoy refiriendo. Entonces, leyendo unos cuantos renglones, que dice que en tanto humanos somos sujetos de pasiones, intereses, ideales, tormentos, ambiciones, odios, deseos, sueños, presiones, etc. No sigo más para poder llegar a los puntos que me toca exponer. Tiene que ver fundamentalmente por esa cuestión de sacralización que dejamos al margen, que todos nuestros errores humanos pues son generalizables, no solamente en la escritura. Para mí ese es el punto casi final. Casi porque digo que la publicación, uno puede escribir sin publicar, pero también está implicando el plagio. Mi exposición tiene 5 ejes estructurales. Uno, las definiciones conceptuales, solo para complementar un poco y en el enfoque que yo estoy planteando lo que ya dijo el doctor. El segundo punto, los plagios en la investigación, la escritura y la publicación científica. El plagio no empieza en la escritura, el plagio empieza en la investigación. Que yo considero conductas transgresoras de la ética científica. Tercer punto, la tipología del fraude, que esa se da en el campo de la investigación, pero que es la que subyace al plagio. Es decir, para que sea plagio, tiene que haber el antecedente del fraude. Y también el plagio es fraude, por supuesto, es una de las formas de fraude. El cuarto punto son las buenas prácticas y, por último, las referencias de las fuentes bibliográficas. Para mí, este sistema de lo que es la edición, la publicación, etc., es un sistema de relaciones y solo me voy a referir a los actores del sistema. El profesor, el investigador, el investigador autor, es decir, el profesor o investigador autor, el dictaminador, que yo creo que en él cabe casi la mayor parte de la responsabilidad, de la escritura, no de la ética del investigador. Y por último, los editores, que también, como tampoco son sagrados como los científicos, pues todos tenemos que enfrentar un sistema de corrupción o de corruptelas solo en este ámbito. Para definir el plagio, la ética, los conceptos de plagio, ética y fraude, pues solamente añadiría de manera muy breve, porque yo creo que aquí el doctor ya abundó, dijo algo sobre el tema, y bueno, el término de plagio científico, porque hay varias cosas, artístico, etcétera, se define como la acción de copiar lo sustancial de obras ajenas, tomándolas como propias. La ética se refiere a los principios o valores morales con los que actuamos para saber discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Yo me voy a atrever a señalar en este caso algo que seguramente la doctora me va a cuestionar y será maravilloso porque voy a aprender mucho, es que yo distingo los niveles o las dimensiones de la ética en tres sentidos. Hay una ética personal, individual, donde todos tenemos un sistema de valores instaurados 5.000 años. Desde que empezaron las religiones, cuando todo el mundo se estaba matando unos a otros, y dijeron, a ver, alto, alto,
O sea, ya no se maten, ya no mates a la mujer de junto, no te relaciones con esta señora porque ya tiene hijos de este señor, etc. Entonces empiezan a poner una serie de criterios. Hay valores morales personales, pero también hay valores sociales que hemos compartido, que acordamos, son acuerdos. Y por último, la ética personal, la ética social y la ética institucionalizada, jurídica. Cuando todos esos valores que yo tengo en mis prácticas personales o mis prácticas sociales se constituyen en normas de comportamiento establecidas y que desde mi punto de vista serían las normas jurídicas. Con relación a la tipología de plagio, que es el segundo punto, yo me voy a referir, porque ya el doctor también hizo algunos ejemplos, algunas menciones, yo voy a decir dos cosas. Una, con relación a la tipología del plagio, que ya señalé, pues es histórica, o sea, no es nueva. Podemos encontrar, como lo decía, desde las escrituras sagradas, ¿no? El Corán se inspiró en la Biblia de los judíos, o sea, lo mismo, nomás le cambiaron los nombres, o sea, ahí empieza un poco la historia escrita. Pero también tenemos algunos documentos de investigación que nos muestran y nos rompen el corazón a algunos, ¿no? Encontrar que Marx, por ejemplo, pues no citó, o sea, no citó y está plagado de una serie de ideas, y Marx, Darwin, una cantidad de los grandes literatos, se ha acusado a Shakespeare, a tantos que han plagiado. Entonces no es nuevo y tampoco es por la compensación económica. Bueno, yo creo que sí, pero era un prestigio social lo que los llevaba. En la actualidad estamos hablando que hay publicar o perecer, y yo digo a veces, se perece por publicar, es decir, tal fue el error que la persona pereció con eso. ¿Qué está de por medio? Bueno, ya lo había señalado, premios, subsidios, fama, rangos, honores, promociones, derechos de patentes, etc. Y distingo por principio, que ya se dijo, pero me parece importante, el plagio intencional o con intención fraudulenta, manipuladora, mentirosa, y eso la persona tiene conciencia de lo que es correcto o no es incorrecto. Esté o no esté estipulado en alguna norma, una persona sabe lo que está haciendo. Y luego un plagio consentido en el sentido de saber que yo no hice nada, pero pues si me pones mejor, porque hay ganancia de por medio. Y se habla de una serie de plagios, diré 10 solamente por sintetizar, pero empiezo con uno, el plagio de ideas, que tiene que ver, y yo me hago una pregunta con relación a los derechos de autor, que señala que es plagio, se atenta contra la obra de un autor en tanto objeto soporte, pero no las ideas. A menos que me equivoque, usted corrige y aprendo. Plagio de ideas porque es muy conocido entre ciertos sectores científicos de no hablar frente a tal persona porque se queda con las ideas y es más rápido para escribir que cuando el otro está, y bueno, son autores europeos, ¿eh? No me estoy refiriendo aquí a nosotros, no digo, aquí unas cuantas ideas, acá los de las, y entonces ya tienen identificados que aún sin haber publicado, también hay que callar. Los franceses tenían como un decálogo que dice, no diga usted, nunca dé conferencias de algo que no ha publicado, no permitan que graben en video su exposición. Los franceses así andan por el mundo. No permitan que lo registre. No permita tal cosa. No dé su documento si no lo ha publicado, etcétera, etcétera. Porque esto pues también es plagio, aunque todavía no esté publicado. Solamente es de lo de las ideas. Lo demás creo que ha sido dicho, todos ustedes lo saben. El autoplagio de textos, imágenes, publicaciones previas, doble publicación, artículos en dobles idiomas, artículos publicados simultáneamente, yo los descubro por azar, no crean que me dedico a eso. En realidad busco un tema y me encuentro tres autores, primero pico este y veo, él sí, dice lo mismo. Digo, ¿cómo? O sea, el mismo artículo. O bien, autores que publicaron una cosa aquí, otra cosa allá, y no lo declara. Bueno,
La falta del rigor del manejo del aparato crítico, creo que también ya se ha señalado, la falta de las citas correspondientes, las fibras bibliográficas, etc. Aquí podría poner, en esto del autoplagio con referente al plagio consentido, voy a dar dos ejemplos muy, muy rápidos. Uno, de tres autores, no se puede decir de dónde, publicaron un pequeño libro y entonces pusieron ABC el primer libro. El siguiente libro con portada diferente le pusieron BAC y el tercer libro pusieron CBA, ¿no? O sea, impactante en contra. Como eso, pues me han mandado tantos libros que verdaderamente a veces uno no da crédito la capacidad de plagio. Yo me hago muchas preguntas sobre los instrumentos y los software de plagio, como en el caso de una experiencia que tuve, que cada párrafo, 100 párrafos de autores diferentes, fuentes diferentes, y me pregunto, ¿también ese software será capaz? Porque eran de años, dijeron, aquí no me atrapa nadie. Y no, yo estaba de vacaciones. Entonces, párrafo tras... ¡Ay, qué rara escritura! Cada párrafo de un estilo. Pero bueno, a mí me gusta la lingüística. Un problema en el plagio, la denuncia. Nosotros en la UNAM hemos tenido denuncias, un caso en el campo de la arquitectura y el urbanismo, de una persona de Colombia que tiene una producción de unos 140 artículos, impresionante, que le ha cambiado solo el título y el nombre a artículos, de todas partes, de toda América Latina. Se le ocurrió publicar dos de esos artículos en la UNAM. Y los verdaderos autores protestaron, la UNAM nunca respondió. Ahí lo dejamos pendiente. Lo que importa es eso, la impunidad. ¿Qué pasa con eso? Voy al fraude. Es el punto 3, me quedan uno más las citas. El fraude. También tiene que ver, o sea, como es el antecedente del plagio, desde mi punto de vista, es la parte de la investigación y ahí tenemos una enorme responsabilidad. Yo diría, cosa muy difícil, no la veo fácil, el doctor ha propuesto que se haga aquí un seminario, un taller, etcétera, y yo digo, pero los investigadores, ¿dónde están? Porque son los productores de la escritura y de las publicaciones y ellos son los que no están aquí. Habría que hacer un seminario donde invitáramos a los investigadores a debatir sobre esta problemática. Y no solo venir como ponentes, que qué amables ustedes, francamente. Aquí estamos al tú por tú, en el sentido que todos estamos implicados en este proceso. Entonces, ¿cuáles son los fraudes para llegar a las buenas prácticas? Yo me refiero en esto, porque ya no puedo entrar en ese detalle, a ese rol transversal que en todos los puntos a los que yo me refiero, estamos implicados todos, el investigador, el dictaminador, el editor, el lector, que es el que ha denunciado y no lo hace. Ya se señalaron algunos fraudes de alguna manera, donde el investigador, profesor, autor y coautor o coautor, ¿no?, también es responsable. Hay fraudes científicos financieros, me voy a dedicar a decir unos 5, pero puedo dar 25. Fraudes financieros, personas que reciben financiamiento de instituciones muy prestigiadas, bueno, yo soy dictaminadora de CONACYT, del SNI, no de esos casos, al menos no los conozco, pero sí sé de personas que tienen un prestigio, que presentan un proyecto y pues, ¿para qué pasa dictaminadores? Pues este es de los grandes, ¿no? Fue un problema. Pero él quiere otro proyecto, tiene otro, pero bueno, le vamos a medio cambiar ahí, ¿no? Las matemáticas aplicadas en el campo de lo desconocido y lo desconocido, segundo proyecto del campo de las matemáticas y el tercer proyecto. Y entonces la persona tiene tres fuentes de financiamiento, que eso pues, también es fraude. ¿Qué capacidad va a tener esa persona para desarrollar realmente? Conflictos de intereses por las relaciones gubernamentales, porque acuérdense que ya no son sagrados, ¿eh? Ya aquí el acuerdo es, no son sagrados. Acuerdos gubernamentales, empresariales, otras instituciones de investigación, etc. Voy a poner un ejemplo de paréntesis. ¿Todavía me quedan 2 minutos? Sí, todavía, 5 minutos. Ok.
y con eso termino. Conflictos de intereses. Dos escritores franceses, dos investigadores franceses, que son Bruno Latour y Michel Calon, que seguramente conocerán muchos, han hecho investigaciones sobre todo lo que es el mundo de la... Pues vamos a llamarle con una sola palabra para no exagerar tantos adjetivos. La corrupción. Creo que sintetiza todo, ¿no? La corrupción en este ámbito científico. ¿Qué dice Bruno Latour y Michel Calon cuando están haciendo un análisis de las redes de científicos en Estados Unidos en el mundo de la farmacología? Ah, ya encontraron la respuesta del SIDA. Ya pudieron encontrar cómo detener el cáncer. Y dicen las, decían, espero que ya no sea. ¿Alguno ha leído Hamlet? Bueno, ¿dónde está ese investigador? Lo desaparecen, eso fue hace media década, cinco décadas, medio siglo. Ellos hicieron un rastreo. Cómo iban desapareciendo, ¿no? Un poco como las historias de Sherlock Holmes, o sea, desaparecen al investigador. Aquí nada más nos roban las ideas. No, ellos, estos dos franceses, expertos en el campo, encontraron que es como los crímenes que vemos de Inglaterra, ¿no? Aquel príncipe que salía a las calles a andar matando prostitutas, en este caso es el sector científico. Y entonces uno lee ese libro de las redes científicas, que no recuerdo ahorita el título, pero ellos dos son muy reconocidos en Francia, sobre esta cuestión. Entonces, el problema tiene implicaciones políticas, económicas, financieras, fraudes, que empiezan a la investigación. Y quien empieza así en la investigación, podrán imaginar cómo escribe y cómo publica. Bueno, además es un sistema de complicidades. Me voy muy rápido, ya no voy a entrar en más detalles, elaboración de escritos con resultados de investigaciones que nunca se han hecho, experimentos no realizados, plagios de tesis, coautorías, etcétera, etcétera. Aquí alguien cometió un error. Yo he estado haciendo una investigación sobre las redes de los jóvenes científicos de la UNAM con el extranjero. Entonces eso me llevaba a entrevistar jóvenes muy, muy jóvenes. Gente maravillosa, qué barbaridad. También tenemos gente extraordinaria. Jóvenes que están apenas empezando su carrera, llenos de muchas ideas, con iniciativas, etcétera. Y uno dice, pues qué bueno que vienen los jóvenes detrás de nosotros. Entonces, en este caso, yo quisiera ya muy rápido hablar las malas conductas de los evaluadores, o sea, de los proyectos y de las publicaciones. ¿Qué ocurre? La primera, o sea, es los científicos relevantes, destacados, confiables, etcétera, pues a veces ni es necesario que pasen por dictaminación. No, pues si tiene este nombre, pero además hay una cosa, si ese nombre es extranjero, él viene del extranjero, racialmente es de las razas superiores, etc. No se puede cuestionar, porque cuestionarlo también es meterse en un problema bastante grave. No lo estoy diciendo yo, yo hice una compilación de trabajos de investigación realizados sobre el tema. Bueno, entonces... ese es un gran problema de los evaluadores. Los problemas también de malas conductas éticas de las editoriales, y aquí a lo mejor se repite, prestigio, nacionalidad de los autores, pertenencia a círculos dominantes en los campos científicos, el temor de contradecir a su eminencia, el respeto a bla, bla, bla. Bueno, otra, en las revistas de gran prestigio, ¿a quién admito? No, pues a los de prestigio, porque me llegan otros de una universidad que pues está en el 475 del ranking, no, mejor estos que vienen de instituciones realmente prestigiadas, y entonces la revista se llena de prestigio, ¿no? Y estatus. Pero ya han visto, y por ahí les voy a dar un ejemplo, con eso ya dije, evaluadores, escritores, etcétera. Escándalos científicos, fraudes científicos y financieros. O sea, ya los mencioné también. Escándalos científicos. En 1991, la revista Science, y perdonen las pronunciaciones, se refirió al fraude como una industria en crecimiento. En 1992, solo en Estados Unidos, 1.500 científicos habían sido sospechosos de cometer fraude.
En 1997, la oficina del Departamento de Salud de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, había disculpado, digamos, de estos 1.500 a 49. Sin embargo, un científico importante se fue hasta el Congreso de los Estados Unidos para decir que en el campo de la medicina, el 25% de los informes científicos estaban basados o en datos falsos, ocultos o manipulados. Esto, por supuesto, que nos lleva a decir, les vengo a contar toda la historia completa, que es apasionante, pero es apasionante para mí, entonces tampoco les va a tomar todo su tiempo a ustedes. Pero igual que Michel Calón y Bruno Latour, dice, es que denunciar a alguien de prestigio, bueno, el que terminas peor eres tú, porque tienes toda una comunidad que entre ellos hay un sistema de acuerdos, complicidades, respaldos, tú me citas, yo te cito, yo te respaldo, etcétera. Y cuando den los financiamientos, ya sabes que yo estoy ahí. Bueno, para finalizar, las buenas prácticas. Aquí tenía yo, pero no se lo voy a decir porque todos los conocen, los plagios, fraudes que han ocurrido desafortunadamente en nuestra UNAM. Iba yo a poner un ejemplo cuando dije que iba a entrevistar a los jóvenes de biomédicas, por ejemplo, de un caso que hubo que alguien se fusiló una tesis. Esta persona se fusiló una tesis de España que había sido de un rector y que era amigo del doctor de la Fuente. Viene esta persona a concursar con su tesis y el rector de allá dice, pero ¿cómo? Pero si esa es mía. Bueno, ¿para qué les cuento al final? Lo dejo en suspenso. O sea, dice uno, ok, hay corrupción, pero hay grados de estupidez impresionante. Discúlpenme ustedes porque estoy ante una comunidad de la escritura. Entonces, bueno, Colmex, universidades estatales, el premio Phil de Guadalajara, que se otorgó a un autor que estaba siendo denunciado simultáneamente de plagios. Aquí, escritores, etcétera, se les han quitado los premios y los reconocimientos. ¿Qué hacer frente a esto? Pues ya vimos que el problema no empieza en el plagio, no empieza en la escritura, es un sistema de complicidades, pero como dije al principio, hay personas honestas y deshonestas. Yo nomás quiero decirles que a veces dictaminar un artículo, cuando nos dan un mes, y tiene uno que ver si de veras todo lo que dice la persona, por lo menos es de ella. Un gran problema que yo observo por ser maestra de metodología, que casi es sinónimo de matemáticas, es decir, todo mundo casi reprueba metodología, porque es lógica, es racionalización de problemas, y es un gran problema. Se desconocen incluso a Kuhn, a Popper. No me refiero a los alumnos, porque de eso hay una plaga de artículos. Todos, no, es que los alumnos cortan y pegan. Cuando yo oí la primera vez eso, dije, a ver, no, yo voy a hacer artículos, pero de los que cortan y pegan, profesores y científicos e investigadores. No, ya el joven no es más que la reproducción de lo que nosotros le hemos enseñado. Frente a esta situación de que denunciar plagio a veces no significa. A veces representa un enorme problema si el investigador es muy destacado. Cuando una persona hace plagio y no es destacado, también es plagio, ¿eh? O sea, no nada más por ser destacado. Yo creo, se me ocurre, ya se hace en ciertas revistas retirar el artículo plagiado. Yo diría, también a veces es plagiado o publicado en una revista extranjera, que nos acaba de pasar en el ISUE, de unas personas que publicaron un artículo con un título de ellos de Cuba, pero antes ya lo habían publicado en España. Es para informarle a esas personas que ellos fueron los primeros, pero que lo usaron también para publicarlo en otro lado. Eso significa hacer una lista de personas que en eso, así como para ciertas profesiones se dice, usted durante 5 años no va a poder ejercer como médico, no puede ejercer como político. 5 años esos autores no puedan publicar en las revistas.
y todos tomar acuerdos. Establecer los códigos de ética de su revista, porque para yo hacer este trabajo me fui a la revista por revista y a ver si tenían sus códigos de ética las universidades. Nosotros apenas sacamos un código de ética hace un año, dos años en la UNAM. Yo, para en ese momento, trabajo con la doctora Ana Hirsch, que es experta en el tema de no de plagio y eso, porque no son las publicaciones, sino la ética profesional, pues me puse a ver todas las universidades a ver si tenían códigos de ética. Y la verdad, hay una enorme carencia. Por supuesto que las personas del campo jurídico, bueno, pues ya sería lo menos, ¿no?, que se puede esperar. Ellos están en todo, sus códigos de ética, sus normatividades, aunque se transgreda, ¿no?, porque también es parte de la dinámica social. Pero yo creo que a lo mejor pensar en eso. Para terminar, mis citas de mis referencias de fuentes. Cuando yo hago PowerPoint, o como se diga ahora, porque luego yo ya estoy medio fuera de la vigencia de conceptos más modernos, quiero hacer casi un homenaje a estos autores que encontré, porque por ahí dicen que cuando uno hace un artículo, revisa un artículo o escoge un artículo, por lo menos revisó 5 antes de escoger el mejor. Entonces, cuando uno hace referencia a 5 artículos, es que revisó 25. No, a menos esas personas que nada más toman un artículo y lo ponen, y otro artículo y lo ponen, bueno, eso es otra cosa. Pero ya en una investigación formal, pues normalmente hay una revisión amplia de artículos y uno termina por escoger los mejores. Yo voy a decir dos referencias, porque uno que se llama Pablo Schultz y Isa Katime, que en 2003 escribieron sobre los fraudes científicos, muchos de los cuales yo expongo aquí. Y la verdad, un homenaje, porque fueron valientes en hacer una serie de denuncias muy fuertes sobre autores muy reconocidos y sin embargo lo hicieron. Miranda Montesinos Alejandro, que se llama Plagio y ética de la investigación científica, este fue publicado en 2013, ese es más sobre una tipología de plagios bien argumentada. Y voy a decir que para lo de las buenas prácticas, y con eso ya termino, yo antes me había propuesto así como un tema que de sí es abundante, pero afortunadamente usted me dijo nada más esto. Y hice una revisión de informes de buenas prácticas de las revistas científicas europeas, que casi sugeriría, y yo siempre me ando embarcando, que hiciéramos un proyecto conjunto, porque uno de ellos, que tiene como nombre Manual de Buenas Prácticas de Ediciones de Revistas Científicas, yo no sé si ustedes los conocen, pero es un informe de 9 revistas científicas de ciencias humanas, de filosofía, de ciencias, de biomédicas, donde se autoevaluaron y vieron qué cosas eran las mejores prácticas, porque son muy autocríticos diciendo las revistas españolas están, bueno, ni en rankings, ya, o sea, en el hoyo. Un análisis muy interesante que yo les puedo enviar las fichas o citas, ¿no?, porque es un estudio bien exhaustivo de cómo pudieron transformarse esas revistas un poco obsoletas ya por buenas prácticas de evaluación, de publicación, etcétera. Disculpen haberles tomado todo este tiempo, creo que no puedo hablar más que de la pasión por este tema y me pasé 10 minutos. Ocho minutos me pasé. Les agradezco mucho, pero el tema es apasionante y les agradezco también haberme invitado. Gracias. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Yo creo que nos deja picados a todos y será motivo de un taller con la doctora que nos cuente el chisme, este anecdótico que nos aporta. Y que nos da para mucho. Yo creo que la tendremos que invitar a un taller así sabroso con cafecito. Para que hagan esta investigación de autoevaluación de las buenas prácticas de cada una de las revistas. Yo encontré unos informes preciosos y dije, habrá en la UNAM que cada quien se haya puesto a evaluar sus buenas prácticas. No lo encontré. Pero si lo tienen, bienvenido. Y si no, hagamos uno conjunto. Yo me embarco con ustedes. Quedó grabada.
no hay más. Solamente embarcada. Grabada y embarcada. Muchas gracias, doctora. Gracias. Pues sigamos hablando de este plagio, fraude, imitación, remedo, dice el diccionario de sinónimos, copia, estafa, robo. Y ahora le vamos a dar la palabra a la ley, a la justicia, a la doctora Carmen Arteaga Alvarado. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, abogado hacendario, yo me voy a conceder decir abogada hacendaria por la Procuraduría Fiscal de la Federación, especialista por la Universidad Panamericana, la UP, diplomada en propiedad intelectual por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, actualmente inscrita en el doctorado por investigación de la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Directora del Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Consejera técnica propietaria en el área de Derecho Administrativo en el Consejo Técnico, Integración 2012-2018. Profesora de carrera de medio tiempo definitivo, imparte diversas materias de la propiedad intelectual en la licenciatura de Derecho, donde obtuvo su oposición en 97, y en la especialidad en Derecho de la Propiedad Intelectual en la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. Imparte también la cátedra en los posgrados del ITAM, la UP y el Fondo de Información y Documentación para la Industria, Infotec, entre otros. Es vicepresidenta del Instituto Interamericano del Derecho de Autor y miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Su desarrollo profesional se ubica principalmente en el sector público, en la Procuraduría Fiscal de la Federación, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y en INDAUTOR, y en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Actualmente es consultora en materia de propiedad intelectual en su propio despacho. Ya nos pasará su tarjeta la doctora Carmen Arteaga. Muchas gracias, gracias a la moderadora de esta mesa. Sí, todavía no soy doctora, es lo primero que iba a hacer, sí. Sí, gracias, pero no, todavía no. Pues antes que nada agradezco a la coordinación de estos eventos, de este seminario, el haberme considerado para exponer sobre este tema que realmente tiene efectivamente muchas implicaciones legales y que yo me permití hacer aquí una breve referencia, primero referida por supuesto al derecho de autor, el significado que tiene y las implicaciones legales. Por supuesto, es inevitable hablar de algunos temas generales, sobre todo para poner en contexto lo que significa una obra y el alcance que tiene esa protección que le brinda esta rama del derecho que se llama derecho de autor, precisamente. Yo quisiera empezar con estas frases, solamente para ver si nos suenan un poco conocidas, ¿no? Si le cambio un poco, ya no es la misma obra. Si resumo o parafraseo, ya no estoy copiando, es otra obra. Lo que está en internet es gratuito y para el uso de todos, no se requiere autorización. En internet no aplica el derecho de autor, porque la tecnología avanza más rápido que el derecho. Otras, se necesita una ley que regule el derecho de autor, en internet la ley vigente es obsoleta, anacrónica. El derecho de autor tiende a desaparecer. El conocimiento que se genera en las instituciones públicas con recursos públicos debe ser libre en beneficio de la humanidad. El uso de obras de terceros sin fines de lucro no requiere pedir autorización ni pagar regalías. Otras, maestros y alumnos de instituciones públicas de educación superior pueden usar obras libremente porque es con fines académicos. Bueno, ahí me faltó una A, perdón. Es más importante el derecho de acceso a la educación, a la información y a la cultura que el derecho de autor. No es para tanto, solo me olvidé incluir las comillas. Además, siempre lo hemos hecho así y nunca ha pasado nada. ¿Les suenan conocidas estas frases? Sí, ¿verdad? Como que todos hemos tenido en algún momento algún contacto y las hemos utilizado. Bueno, esto tiene que ver directamente con el derecho de autor. Y solamente voy a hacer una breve referencia, precisamente porque el plagio, a pesar de que todos lo identificamos como tal, digo, pierdan cuidado que nunca vamos a hacer o nunca van a hacer nunca va a ser nadie juzgado por plagio porque el tipo penal no existe. O sea, la palabra plagio
la hemos adoptado de otras ramas, concretamente del derecho penal, que es el secuestro de personas, vamos, el plagio, incluso cuando escuchamos la palabra plagio es referido a las personas. Y las definiciones que aquí se han mencionado, incluso la de la Real Academia, hace referencia a esta parte justamente del secuestro de las personas, el plagio de personas. No es algo propio de origen de esta materia, pero todos lo identificamos, igual que cuando escuchamos el término piratería, tampoco existe el tipo penal piratería, ni siquiera como infracción, no existen en las leyes de derechos de derecho de autor o de propiedad intelectual en general, no existe en el Código Penal el tipo penal plagio referido al fenómeno que hemos estado analizando. Pero bueno, en derecho de autor, efectivamente, hablar de plagio es hablar de algo que entendemos perfectamente de qué se trata. El derecho de autor es precisamente ese reconocimiento que el Estado da a los creadores de obras y tiene mucho que ver, tiene todo que ver cuando esos autores se ven afectados precisamente porque otras personas se apoderan precisamente, roban esas obras y las hacen aparecer como suyas. Debo mencionar, me permito mencionar aquí estas tres características del derecho de autor porque me parecen fundamentales. Son derechos exclusivos, es decir, son prácticamente monopolios de explotación. Realmente nuestra Constitución así lo prevé como una excepción al monopolio, pero está con ello autorizando prácticamente que son monopolios de explotación de carácter temporal, como dice por ahí, una vez que expira la vigencia de los derechos caen al dominio público y las obras son de libre utilización. Y además son derechos territoriales. Con esto quiero decirles que al ser exclusivos, el autor decide quién, cómo, cuándo y bajo qué circunstancia su obra será utilizada. Por el lado del aspecto territorial, todos los sistemas de derecho de autor son parecidos. Tenemos una regulación bastante amplia, diría yo una sobreregulación a nivel internacional, de tratados internacionales ya referidos a esta materia y no solamente especializados en la materia, administrados por el organismo internacional que pertenece a las Naciones Unidas, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que administra estos tratados, sino que últimamente, en las últimas dos décadas y media, los últimos 20, 25 años, también ha sido un fenómeno constante el que se incorporen en tratados de naturaleza comercial aspectos de propiedad intelectual, por las implicaciones que tiene en el aspecto de inversiones en cuanto al intercambio comercial que se ha tenido de mercancías. Entonces, pues bueno, es esta sobreregulación que nos da un marco bastante amplio a nivel internacional, no deja de tener sus matices a nivel local y que cada sistema tenga sus propios tribunales, su propia ley, con algunos aspectos sensiblemente diferentes unos con otros. Entonces, al invocar nosotros un tema de derechos de autor y, por supuesto, al estar hablando de plagio, tenemos que hacerlo referido a nuestro sistema, porque es un sistema territorial en principio. Por otro lado, quisiera mencionar solo muy brevemente estas consideraciones preliminares, solamente para destacar que el derecho de autor pareciera en la práctica a veces chocar con ciertos derechos como los que mencionaba hace un momento, el de acceso a la cultura, a la educación, a la información e incluso a la libertad de expresión. Pareciera que en momentos nos encontramos esa confronta entre unos y otros, cuando en realidad se trata de derechos de la misma naturaleza, son derechos humanos todos, independientemente de la corriente o del que estemos de acuerdo o no con ello, lo cierto es que están incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos tienen el mismo rango. No podríamos declarar la prevalencia de unos sobre otros. Lo ideal es que pudiéramos en la práctica encontrar que todos se coordinan como si fuera un engranito, como si fueran engranes y que todos estuvieran perfectamente delimitados y que no se diera esa confronta. Pero bueno, desafortunadamente vemos que no es así y a veces tenemos muchas confusiones porque decimos, bueno, ¿cuál vale más? Pues todos valen igual porque todos tienen la misma naturaleza. Lo que va a hacer la diferencia es en el caso concreto, qué es lo que pasa en cada caso concreto. Dicho esto, quisiera solamente resaltar que seguramente son aspectos que ustedes ya conocen. El sujeto del derecho de autor es siempre una persona física, solo puede ser en nuestro sistema una persona capaz de crear con voluntad, con esa capacidad creativa. En el copyright, que es un sistema finalmente de un origen diferente, es el sistema del common law, un derecho anglosajón, donde el autor puede ser una corporación, una persona moral. En nuestro sistema siempre es una persona física y siempre debemos reconocerlos. Por otro lado, pues bueno, como objeto de protección, que es la obra, ya se mencionó aquí,
quisiera yo destacar las características, porque a veces esto nos causa, sobre todo cuando no estamos muy familiarizados con el aspecto legal, no tenemos la claridad de lo que representa la obra, solamente la identificamos como un objeto y eso es más que suficiente. En principio la obra, y conforme a esos tratados que les mencionaba, uno de ellos, el más importante, la columna vertebral a nivel internacional, el convenio de Berna, nos dice que la protección de la obra es automática. Esto quiere decir que la obra se protege desde el momento en el que se crea, y la obra se crea en la mente del autor. Sistemas, tenemos sistemas, ejemplos de sistemas donde no requieren que esté plasmada en un soporte material. Nuestra ley sí exige, porque el convenio deja a libertad de los estados que si quieren a nivel nacional regulen y digan que esté plasmada la obra en un soporte material para que esté protegida. Entonces, en principio, si bien las obras es un conjunto de ideas, tienen que estar plasmadas en un soporte material para que estén reconocidas y protegidas por el derecho de autor en nuestro sistema para que estén protegidas. Esa es la condición que establece la ley. Deben ser originales. En pocas palabras, es que no sea una copia, o sea, que no sean plagios. Además, las obras se protegen sin importar su mérito, su destino ni su forma de expresión. Pueden abordar, el autor puede abordar en esa libertad de expresión todo lo que quiera, los temas a los que se quiera referir. Nadie le puede limitar esa libertad de creación y lo que queda protegido precisamente es también su expresión. Por otro lado, tenemos una ausencia de formalidades y esto quiere decir que no se condiciona. Para la protección de la obra no está condicionada, la ley tiende a ser formalista y siempre exigir demasiados requisitos. Aquí, como les decía, bajo ese principio de protección automática y basta con que esté plasmada en un soporte material en el que sea, si es una obra literaria, como es el caso, pues es en papel o es en medio electrónico, es en un soporte donde los demás podamos percibir a través de los sentidos esa obra. En el caso concreto de la ausencia de formalidades, me refiero brevemente al registro, porque todos sabemos que existe un registro público del derecho de autor. Sin embargo, la naturaleza del registro aquí es declarativa, lo que quiere decir que no es obligación registrar nuestra obra para que esté protegida. Bajo el principio de protección automática y de materialidad, basta con que lo hayamos plasmado para que esté protegida. El registro es una presunción, como decimos los abogados, perdonen, pero es de formación profesional, una presunción que admite prueba en contrario. Es decir, si el autor tiene elementos suficientes para en un momento dado acreditar que es el autor o bien desvirtuar un presunto plagio, pues tendrá posibilidad de ganar en un juicio. En algunos países no existe el registro porque no es necesario. En el nuestro que lo tenemos, aunque no es obligatorio porque es solo declarativo, sin embargo, hay que utilizar esa infraestructura, sirve y por supuesto que establece una presunción válida y de mucho valor, a veces puede ser la determinante en un juicio. Entonces, utilicémoslo, es un trámite sencillo, cuesta 223 pesos registrar una obra, entonces hay que utilizar el sistema. Constituye, establece una presunción a favor y a propósito de plagio cuando tenemos que irnos a juicio, es un elemento valiosísimo. Por otro lado, y la última referida a las obras, es que el soporte material de la obra es independiente del derecho de autor y esto a veces no lo tenemos claro. Es decir, un escultor, un pintor hace una obra, pero el derecho no lo implica la obra, de manera que si ustedes compran una obra, aunque sea un precio elevadísimo, no están comprando el derecho de autor porque la posibilidad de reproducirla, de comunicarla, la tiene quien tenga el derecho. A lo mejor el autor se quedó con los derechos, pero a lo mejor no, a lo mejor los tiene una tercera persona. Nos queda muy claro en el fideicomiso de Frida y Diego. Banco de México administra el derecho de autor, los derechos patrimoniales. Cuando hay que usar la obra de Frida y Diego en cualquier forma, el Banco de México cobra regalías, las obras están en poder de los coleccionistas privados del mismo Estado mexicano, patrimonio artístico. Entonces, están en manos de muchas personas. Entonces, ejercer el derecho a veces es bastante complicado o entenderlo porque puede estar relacionado y en diferentes manos. Aquí, bueno, a propósito de qué era la escritura, incluí una definición de un diccionario, un glosario especializado en derecho de autor y conexos editado por la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de 1980, no lo ha vuelto a editar, pero son vigentes sus definiciones y yo lo usaría solamente para destacar la última parte. La obra literaria, que es aquella que se expresa a través de símbolos o signos, no importa el género al que pertenezca, puede ser de carácter científico, técnico, meramente práctico, etcétera. No importa, ese se considerará obra escrita, vamos, obra literaria. Entonces, ¿qué protege el derecho de autor? La forma de expresión. No protege las ideas contenidas en las obras,
ni el aprovechamiento industrial o comercial. Que ese es a veces donde nos confundimos, y además hablar, yo también investigué, más adelante vienen los tipos de plagio, e incluso se habla de plagio de ideas, ¿no? Lo cual eso es muy común y lo encontramos en muchos lados, y es cierto, doctora, tiene usted razón, a veces platicamos nuestros proyectos, pero el derecho de autor no protege ideas, es más, dentro de la… ahí vamos, o sea, las ideas como tal no están protegidas por el derecho de autor, si no integran obra, o sea, si no se integra una obra, porque finalmente las obras es un conjunto de ideas, como comentaba en un principio, ¿no? Bajo el principio de protección automática es un conjunto de ideas que el autor genera en su mente y concluye en su mente y deriva en una obra. Pero la aplicación práctica de las ideas no puede ser monopolizada, por eso destaqué las características de estos derechos, no son monopolios a favor de alguien. Lo que va a proteger el derecho de autor es la forma en la que yo lo expreso. De tal forma que si estamos ahora platicando sobre el plagio, ahora mismo podemos salir y cada uno podemos escribir sobre el plagio y recogiendo lo que está aquí, cada uno lo expresará, le imprimirá la impronta de cada uno, y precisamente lo que comentábamos con el doctor, en los estilos nos damos cuenta cuando revisamos las tesis de los alumnos, decimos, no, esto me viene escribiendo de cierta forma toda la tesis y de repente me sale con un lenguaje muy depurado, esto no es del alumno, ¿no? Entonces a veces se da uno cuenta por eso. Ese es justamente el sello personal que le imprime el autor, y cada uno de nosotros, si escribimos sobre este tema, lo vamos a hacer de forma diferente. Eso es lo que protege el derecho de autor. El ir a depositar una obra al Instituto Nacional del Derecho de Autor, al Registro Público, ¿qué me protege? La fotocopia, la reproducción tal cual de esa expresión de ideas que yo hice. La idea como tal, incluso en la ley, hay un artículo que dice qué materias no están protegidas por el derecho de autor, y la primera que aparece dice las ideas. Entonces, aunque nosotros expresemos, efectivamente, si no tenemos ese cuidado, a lo mejor depende el interés que tengamos en conservar y a lo mejor reservar un tema para nosotros escribir sobre ello, pues sí, mejor no lo comentemos porque lo podrá. No le voy a poder demandar plagio de idea porque no existe como tal. Irnos a un juicio por un plagio de idea es muy complicado. A lo mejor estará por ahí alguien y fue testigo de que efectivamente yo expresé en ese momento cuál era mi idea y esa otra persona la retoma y escribe, pero para efectos del derecho de autor no va a haber materia, porque la expresión es lo que está protegido, no la idea. Entonces esa es una diferencia que me interesaba hacer. Y estas gráficas solamente tienen como finalidad ilustrar la composición del derecho de autor. No voy a entrar al detalle, pero solamente es para ilustrar la complejidad. Es un derecho que se compone de dos tipos de facultades. Unas que se llaman de carácter moral, y no es que las otras sean inmorales o estas sean más morales o amorales las otras. Así se maneja en la doctrina. Son derechos morales y patrimoniales, que como seguramente ustedes lo habrán escuchado. Pues bueno, estos derechos a su vez se subdividen en facultades que podremos apreciar en este esquema. De entrada, pues ya se ve complejo, imagínense ustedes hacer un planteamiento de un juicio con esto. Pero bueno, podríamos ser, si podemos hacer las cosas imposibles, pues mejor que una vez las hacemos mucho más complicadas. Esas facultades se subdividen a su vez en otras facultades y modalidades. Esta es una parte y se va actualizando, porque efectivamente el derecho es dinámico. A veces no vamos a la par de los cambios de la tecnología, y justamente en derecho de autor la tecnología, y particularmente la tecnología digital, lo ha puesto en tela de juicio, al grado de que se hacen este tipo de afirmaciones de las frases conocidas que incluimos. ¿Va a desaparecer? Porque hemos escuchado muchas opiniones. Ese derecho no tiene ya nada que hacer, ya que se acabe, que no tiene ya más futuro, porque además está siendo rebasado por la tecnología. Bueno, pues miren, no lo creo, ¿eh? Cuando somos usuarios, entonces, ¿cuándo estamos seguros de que estamos haciendo uso legal de obras? ¿Ya vieron todos los derechos que hay? Saber, tenemos que pedir autorizaciones respecto de cada una de esas facultades. A lo mejor a mí nada más me interesa subirlo a internet o hacer un recital con la poesía, pues le tengo que pedir autorización al autor, salvo en algunos casos, sí, en el ámbito académico tenemos esta posibilidad de utilizar ciertas obras, pero si no sale del salón, lo que ya no podemos hacer es subirlo a internet, que es lo que suele pasar en muchas ocasiones. Llegamos y dejamos una ponencia, a mí me ha sucedido, que llego y me graban la ponencia, pero no me avisan, y entonces lo que he hecho,
ahora es que llevo la ponencia sin ilustraciones y la que trae ilustraciones porque las tomo de internet, eso se puede, hay bancos de imágenes libres. Entonces la ilustro, pero ya lo que he hecho por práctica, porque imagínense una ponencia de derechos de autor sin autorización de imágenes. Entonces lo que he hecho, porque me pasó, que no me avisaban y me subían a internet la de las ilustraciones y ahí sí rebasa el ámbito que sí tengo de alguna manera previsto como libre en la propia ley. Entonces ahí hay que ser cuidadosos, ¿no? Entonces, bueno, cuando creamos y cuando somos creadores, por supuesto nos interesa preservar todos esos derechos a nuestro favor, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando somos usuarios? Perdón por el dicho, pero pues para mí que me protejan mi obra, ¿no? Y que se haga la voluntad de Dios en las vacas de mi compadre. Allá no importa qué pase. Si voy a ser usuario, pues yo tomo, yo me sirvo de todo lo que encuentro. Pues no, tenemos que ceñirnos a lo que dice precisamente la ley. Tenemos varias formas. La ley nos dice que tenemos que o pedir una autorización o una transmisión de derechos o primero ver, ah, bueno, son ideas, bueno, por esto no tengo que pedir autorización, a lo mejor se le escuché a la doctora, pero quiero hacer toda una disertación sobre esas ideas, no le tengo que pedir permiso porque puedo hacer yo mi propia expresión. Pero si voy a utilizar un artículo que usted escribió sobre eso, sí le tengo que pedir autorización. O pedirle la transmisión de los derechos, que a veces, pues bueno, tienen que cumplirse con muchos requisitos en la ley. Puedo pedir una licencia, es lo que solemos firmar cuando nos invitan a hacer una presentación. Y digo, esto también es un tip, hay que pedir autorizaciones incluso para grabar, para conservar esas filminas, incluso la grabación con la voz, la imagen y los apoyos visuales que traigamos, todo eso se tiene que pedir autorización. Es muy común en otros espacios que nos pidan una autorización y tenemos que firmar. Y qué bueno que a veces ya se vaya haciendo esa cultura, cuesta trabajo, francamente. Aún nosotros, quienes estamos en el medio, los compañeros se sienten como agredidos, ¿no? ¿Qué te tengo que firmar? Entonces tiene uno que ser muy escueto con una hojita que dice todo y le permito la grabación, la filmación y sus filminas y subirlo a internet y todo, porque a veces la fotografía, todo es derecho de imagen, que eso no es derecho de autor, pero está en la Ley Federal del Derecho de Autor. Y son una serie de elementos que además no estamos tan acostumbrados, ¿no? Y a veces eso nos cuesta un poco de trabajo. Pero esa sería la forma en la que podemos hacer un uso legal de obras, las autorizaciones, por ejemplo. Hay casos, aquí se mencionó ya en la mesa, donde trabajamos, ya sea para el gobierno, para las instituciones, somos empleados o a veces somos contratados por honorarios para hacer algo. Bueno, en ese caso el régimen de derechos cambia, pero también si yo pagué por hacer una obra, ya sea por honorarios, porque tengo empleado a alguien o porque soy empleado del gobierno, ahí sí de origen los derechos no me pertenecen. Debemos de ser especialmente cuidadosos. Si tenemos un contrato que vincule, la institución, la persona que nos contrata, es la que tiene los derechos, entonces ahí hay que ser cuidadoso. No porque yo lo haya hecho y tenga mi derecho moral de paternidad, de que ahí dice mi nombre, eso no me habilita automáticamente para disponer de la obra. Acuérdense que está separado. Una cosa es la obra y otra cosa es el derecho. Están separados los dos. Entonces, solamente con esa precaución debemos manejarnos. Otros casos, hay casos de limitaciones y excepciones en la ley. Por supuesto que esa ponderación de derechos de las que hablábamos, de los derechos de la misma naturaleza, que son derechos humanos, por supuesto que a veces chocan en la práctica y decimos, bueno, pues ¿cuál es más importante? Hay casos, tampoco es el ejercicio del derecho de autor, tampoco es tan irrestricto. Habrá casos de excepción en donde se permiten, por ejemplo, en el caso concreto de las citas textuales, tenemos como un caso de excepción, donde no hay que pedir autorización ni pagar regalías. Se trata justo de estas citas que hacemos para los trabajos, pero entrecomillemos, por favor, si son citas textuales, debemos entrecomillar para darle el crédito a la persona de quien estamos tomando ese conjunto de ideas. Ese es un ejemplo muy claro. Imagínense si en una investigación tuviéramos que estar pidiendo autorización. O sea, tampoco es así tan exagerado el tema de las autorizaciones. Hay casos de excepción, francamente, son tan complicados. Así, el derecho así está construido, pero a veces son tan complicados, es tan difícil saber que estamos ubicados en un caso de excepción para no pedir autorización ni pagar regalías, que yo en lo general cuando los clientes se acercan prefiero decirles, ¿sabes qué? Vamos a acercarnos. Y es mejor hacer una negociación antes de que utilicemos la imagen que ya que la hayamos utilizado, porque también los costos y las condiciones de negociación cambian en el antes y el después. Si ya usamos una imagen, cuando queramos negociar, va a ser
mucho más difícil y además nos va a costar más caro. Entonces, a veces esos casos de excepción no son seguros, porque no hay un dictamen, la autoridad no tiene facultades para calificar si estamos dentro o no un caso de excepción. Y a veces quisiéramos que hubiera más casos de excepción, de esos donde no pagamos regalías ni pedimos autorización, ¿no? Pero entonces el sistema sería al revés, sería un sistema de excepción y entonces la regla quedaría como lo poco aplicable, ¿no? Entonces, aquí la regla general, en lo general, si hay casos, insisto, en los que no tendría que aplicar esto, pero se tiene que pedir autorización y pagar regalías bajo cualquiera de estos esquemas. También haríamos uso legal cuando se trata de obras en el dominio público o cuando se trata de obras anónimas bajo las condiciones que establece la ley. Dicho esto, entonces, bueno, ¿dónde incurro en plagio? O sea, ya vimos, si yo estoy utilizando, pero estoy de acuerdo con la normatividad pidiendo una autorización o una licencia, pues bueno, tendría que hacerlo o sujetándome a las, parándome en los casos de excepción donde yo puedo citar libremente, pues bueno, allí no estaré en plagio. Plagio es cuando justamente esta definición también está tomada de este glosario especializado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y esta primera parte me pareció relevante conservarla. Se entiende generalmente que si es el acto de ofrecer o presentar, como propia en su totalidad o en parte la obra de otra persona, en una forma o contexto más o menos alterados. La persona que esto hace recibe el nombre de plagiario, es culpable de impostura y en el caso de obras protegidas por derecho de autor, lo es también de infracciones de derecho de autor. Aquí nos da la pauta de todo lo que va a hacer, lo que se va a reflejar en nuestra legislación en cuanto a la sanción de estas conductas. No ha de confundirse el plagio con la libre utilización de meras ideas o métodos de una creación tomados de otra obra al crear una nueva obra original. Eso es una parte que me parece que hay que destacar. No está prohibido que tomemos como base lo que ya se conoce. La originalidad estriba en que no se acopia. Podemos nosotros partir de estudios, hechos y de ahí nosotros expresar nuestras propias ideas. En la medida que esa expresión tenga grado de originalidad, cierto grado de originalidad estará protegido también a nuestro favor como obra derivada. Para efectos prácticos, y si ya queremos explotar esa obra derivada, por ejemplo, tendríamos que pedir autorización al titular de los derechos de la obra primigenia para poder hacer un legal uso de esa obra de la que estamos dependiendo. Pero si nuestra obra, aunque sea derivada de una primigenia, es lo suficientemente original, también dará lugar al mismito derecho de autor que otorga la ley para todas las demás obras. Y bueno, dice, por otra parte, se entiende generalmente que el plagio no se restringe a casos de similitud formal. Hacer accesible al público una obra que es una adaptación del contenido de obras de otros en nuevas formas de expresión artística o literaria y transmitirla como si fuera una obra original propia, también es plagio. Esto es, tiene que haber esa suficiente originalidad para que se pueda identificar. A veces incluso lo que pareciera ser copia, si tiene grado de originalidad, puede estar protegida, insisto, pero esto lo tiene que determinar un perito. Normalmente no proceden automáticos en la ley. Podremos considerar nosotros que tenemos la razón y que nuestra obra la podemos defender, que es lo suficientemente original con respecto a otra en la que el autor está diciendo que es un plagio. Y nos podemos entrar en una contienda, en un juicio, donde cada uno tendrá que sustentar. Y normalmente esto se hace con periciales, con pruebas periciales. Son expertos en literatura, dependiendo la naturaleza de la obra, de arte, etcétera, quienes tendrán que dilucidar e ilustrar, iluminar al juez para que pueda tomar la mejor decisión. Desafortunadamente, todos estos casos de plagio no son apreciaciones subjetivas y personales. No es algo que si yo creo que es plagio, porque el autor, por supuesto, nos sentimos agredidos. Basta con que veamos a veces una idea para que pensemos que es un plagio. Pero cuando realmente vamos a discutir el tema, nos vamos a tener que ir a los tribunales y el que va a resolver normalmente es un juez. Hasta esos extremos tenemos que llegar para que en muchos casos se resuelva si efectivamente se trata de un plagio o no. Esta definición la salto porque es justamente lo que el doctor se refirió, los tipos de plagio. Y entonces, ¿qué conductas se identifican en plagio en la legislación nacional si dijimos que no hay plagio? No existe el plagio como tal. Pues bueno, en primer lugar tenemos infracciones. El hecho de no hacer uso legal de obras entonces nos ubica en otro plano. Estamos disponiendo tal vez de las obras tal cuales, no las estamos alterando, pero cuando
tomamos una obra que no es nuestra y le cambiamos un poco y decimos que con eso es suficiente para darle originalidad, pues resulta que no. El plagio invariablemente va a estar calificado primero por el autor que se siente plagiado. Aquí no es la apreciación de tal vez los terceros, y bien decía la doctora, los lectores son los primeros testigos de los plagios y son los que no denuncian muchas veces, ¿no? Pero el que primero lo aprecia y el que lo va a poder denunciar, porque como decimos los abogados, está legitimado para hacerlo, es el propio autor. Bien es cierto, los lectores podremos contribuir, apoyar, pero el que tiene que hacer la denuncia es el propio autor. Y en ese caso nosotros encontramos, insisto, algo que nos parece, decimos, es nuestro. O ya, cuando existe la reproducción total, parcial de una parte, vamos tratando de parafrasearlo, lo identificamos que es nuestro. El hacer un resumen, eso ya requiere autorización, de manera que si no pido autorización, me paso del lado del plagio. Lo que les quise decir con ese esquema de cuáles son los usos legales, que si no me limito a alguno de ellos, si no me acojo a lo que dice la ley, entonces me puedo pasar del otro lado y en muchos casos estar en el plano del plagio. ¿Cuáles son las infracciones que conforme a la ley podrían ubicarse? Porque se va a sancionar no por plagio, no se va a condenar por plagio, sino normalmente por reproducciones no autorizadas, parciales o totales. Y los supuestos de infracción que tenemos es, por ejemplo, son infracciones en materia de comercio, son un tipo de infracciones que prevé la ley, comunicar o utilizar públicamente una obra protegida por cualquier medio y de cualquier forma sin la autorización previa y expresa del autor, de sus legítimos herederos o del titular del derecho patrimonial de autor. También esta otra fracción tercera puede caber como plagio, o lo que nosotros comúnmente, porque son varias conductas las que podríamos identificar como plagio, vamos, o que al menos se pueden demandar como tal, es producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercializar, pero más que nada reproducir, producir, copias de obras, y ya lo demás son otros tipos de derechos, pero de entrada, tipos, copias de obras. Todo esto, como les decía, no va a ser algo automático, no va a ser algo que vamos a discutir solamente o que se va a discutir entre plagiado y plagiario. Es un tema que se va a tener que llevar a tribunales. Y esto deriva, en primer lugar, por la vía administrativa, en la imposición de una multa. Y las multas son altas. La más alta llega a 40 mil días de salario mínimo. Y después de eso, por la vía administrativa, digo, si se llega a imponer una multa alta, van entre un mínimo y un máximo, pero si se llega a imponer la alta, es mucho. Y es una cantidad que va a dar al erario público. Las multas no van a dar a la bolsilla, al bolsillo del titular del derecho, es decir, al autor. Para que el autor se vea resarcido de los daños que recibió o que le produjeron ese plagio, tendrá que irse a demandar a la vía civil el daño y perjuicio y el daño moral. Es algo que nuestra ley, la Ley Federal del Derecho de Autor, tiene muy claro. De ese doble componente de los derechos, el moral y el patrimonial, da lugar a dos acciones diferentes. Al resarcimiento de daños y perjuicios, que son las regalías, por así decir, que dejé de percibir ante ese plagio porque él vendió la obra y además está incluyendo la mayor parte, hizo una simulación y es mi obra, y yo dejé de ganar. Pero además también la afectación moral, la afectación personalísima que yo recibí, ¿por qué? Porque ahora resulta, tuve un caso en donde una persona, un doctor, un médico, que fue plagiado, decía, ahora resulta que todos piensan que el que escribió el artículo es él, no yo, y ahora resulta que la gente piensa que yo soy el plagiario. Es cuestión también a veces de prestigios, de posicionamientos, porque dicen, bueno, le van a creer más al más prestigiado. Y decía el doctor, entonces resulta, yo, esto me molesta, pero me molesta más que ahora piensen que yo soy el que plagió, ¿no? Entonces, ese daño moral se puede demandar y se traduce en una cantidad. La ley nada más dice que como mínimo será el 40% del producto de la venta de los bienes en los que se materializan las violaciones. Entonces, nada más para que hagamos cuentas. A lo que los quiero llevar, y bueno, esto a los delitos también, ¿eh? O sea, hay delitos, y son las dos, no son excluyentes. Por un lado, puedo intentar la vía administrativa para las multas y que dé lugar a todas estas acciones, pero por el otro lado también están los delitos y los puedo intentar simultáneamente. O sea, me puedo ir con el juez y el juez también puede determinar que sí hubo delito, y aquí están los tipos que son muy parecidos. Aquí, aunque empieza con otras personas, el editor, productor o grabador, que a sabiendas produzca más números de ejemplares de una obra protegida por la ley, dice que los autorizados. Este es un delito que técnicamente se persigue por querella de parte, quiere decir que hasta que va el titular del derecho y denuncia.
El problema es que los otros vean a quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente, obras protegidas por la ley, y ese es de oficio. Lo que quiere decir que si el Ministerio Público tiene conocimiento, aunque nosotros vayamos y digamos, no hombre, pues ya es mi amigo, ya se disculpó conmigo, ya no quiere, eso se sigue solito, se sigue de oficio y se tendrá que sancionar. Hay otros tipos que también aquí tenemos en este otro artículo, que también que tiene que ver con reproducir, producir, introducir, también otra vez obras. Otra que este delito se impondrá prisión de 6 meses a 6 años y de 300 a 3,000 días multa a quien publique a sabiendas una obra sustituyendo el nombre del autor. Ahí es un plagio, dijéramos, total, ¿no? Una persona se ostenta como el autor. Y ahí es, ese delito se persigue por querella. Ese sí es, requiere de que el titular vaya y haga la denuncia, la querella respectiva, ¿no? Pero los otros se van solitos. Esto también, además, igual que en el otro caso, podría meritar que el juez determine la cantidad que se le va a pagar por haber sido afectado, la reparación del daño. En resumen, esto solamente es una ilustración. Mejor no usamos internet, que es el que más tentaciones nos da. O sea, mejor ya no usamos nada y nos quedamos así como estamos bloqueados. A lo que los quiero llevar es a esto, la principal conclusión antes de entrar a esta parte es la ley es muy casuística. Bueno, la ley establece las normas, pero los temas son siempre muy casuísticos. No podemos nosotros tener la certeza 100% de que no va a pasar nada si no es que tenemos un documento de preferencia, si estamos al amparo de los casos de excepción y estar muy seguros. Y en esa parte los abogados, ni modo, tienen que recurrir a veces a nosotros, porque medimos de alguna manera qué posibilidades tendría el autor si nos demandara. La ley no es un recetario, desafortunada o afortunadamente no nos puede llevar de la mano y decirnos, si haces esto y haces esto, no te va a pasar nada. Nadie, ni siquiera los abogados. A veces me han dicho en lo personal, emíteme un dictamen donde me diga que yo estoy haciendo las cosas correctamente para estar tranquilo y dormir tranquilo. Pues si quieres te lo hago y te lo voy a cobrar. Pero eso no te va a quitar si el autor dice, me plagiaste, utilizaste mi obra sin autorización y de todos modos te demanda. Si quieres, yo te lo hago. Con esto, les digo, no vamos a tener la certeza. El autor es el que va a apreciar si estamos haciendo algo indebido con su obra, un uso, una utilización mayor, un plagio parcial, total. Eso queda única y exclusivamente a juicio del autor. ¿Cómo podemos entonces tener certeza? Pues primero sabiendo que hay que pedir autorizaciones. Primero que es un derecho partir de algo que no me pertenece. Soy usuario de algo que no me pertenece. Si es mío, olvídenlo, ya es de ustedes, salvo que lo hubieran hecho bajo una relación laboral o ya hubieran cedido los derechos, etcétera. Salvo esos casos, si es de cada uno de nosotros, no tenemos problema. Pero si estamos usando de terceros, ahí es donde debemos de pensar cuál es el esquema o cuál es la seguridad que vamos a tener. Y uno de los aspectos que yo he encontrado que nos despierta esa posibilidad de saber si podemos ser demandados es poniéndonos un poco en los zapatos del otro autor. Si yo tomo esta parte, no le pongo comillas, lo parafraseo, y si yo fuera el autor, ¿qué diría? Simplemente eso, ¿sería plagio o no? Si digo no, esto no, porque yo tengo suficiente originalidad, yo le agregué, yo asumí, es la idea. Yo bordé alrededor de la idea y eso es otra cosa. Ah, bueno, nosotros como abogados les decimos, miren, aquí podría haber posibilidades, pero tendríamos elementos para defender. A veces los abogados nos volvemos como en sensores, medidores de riesgo, y les decimos a los clientes, porque a veces también los clientes nos dicen, yo la quiero usar, pero mira, no, mejor cámbiala, porque no tenemos autorización, no encuentro al autor, estaba en internet, ya mandé correos a todas las páginas y no me contestan, mejor cámbiala. No, yo lo quiero. Bueno, te hago una nota y te digo que no encontré nada y que prácticamente es bajo tu responsabilidad, ¿no? Entonces ya es bajo responsabilidad. Aún en los casos que en internet hay que ser cuidadosos, hay muchas bases, bancos de imágenes, bancos de información que son libres. Si lo dice expresamente y queda muy claro, adelante, eso se puede usar. Hay un sistema Creative Commons donde se suben, no es registro, se suben, pero ahí sí, nada más les puedo decir, y si no lo subió el autor y al rato aparece, no lo sabemos. No hay la certeza de que quien suba todo lo que está en internet haya sido, es más, yo creo que en la mayoría de los casos no lo sube el autor mismo, entonces, ¿quién sabe quién lo habrá subido? Y si da autorización, pues es el dicho que mencionaba al principio, ¿no? Pues no es mío, pues no me importa lo que pase, eso no es mío, ¿no?
Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Para ir redondeando, ¿no lo vamos a utilizar? No, realmente no. Yo creo que la tecnología y todo lo que nos proporciona no tiene marcha atrás y tampoco podemos renunciar. Efectivamente, aquí los temas de la ética, los códigos de ética, tendrán mucho que ver. Pero ¿qué creen? También lo jurídico ya se está definiendo. Y lejos de que desaparezca el derecho de autor, lejos de que no haya posibilidad de que tengamos una sanción porque estamos tras el anonimato de una máquina, cada vez los derechos exclusivos, estos derechos donde el titular puede decidir qué hace con su obra, cada vez se van reforzando más. Seguramente en los últimos días han escuchado hablar del TPP, un tratado, un acuerdo transpacífico, que es un acuerdo comercial. Este acuerdo, igual que otro que se firmó hace 2 años, un poco más de 3 años, un poco antes de la conclusión del sexenio anterior, ACTA, que también fue muy debatido porque se decía que iba a restringir enormemente la libertad, incluso se iba a tener una implicación importante en los datos o en la intimidad de las personas, porque no se iban a poder revisar en las máquinas a distancia qué estábamos bajando. Y eso ya fue una realidad. En Estados Unidos estuvo vigente durante un momento esa revisión, que era los 3 avisos. Le mandaban, alguien estaba bajando material con derechos de autor y lo bajaba indebidamente, le mandaban un aviso. Está usted bajando información protegida. La segunda, le suspendían el servicio temporalmente. Y la tercera, le daban de baja, ya le suspendían definitivamente el servicio. Entonces, si es posible, estos tratados, sin que este tratado, por lo pronto, porque sí trae disposiciones sobre los proveedores de servicios en Internet, por lo pronto no se ve que vaya hasta donde iba ACTA. Pero la verdad es que es la tendencia. Yo no veo que el derecho de autor vaya a desaparecer, al contrario, se va a reforzar. Por eso incluí todo esto, porque no va a desaparecer. Es aplicable. No nos confiemos en que digamos necesitamos una ley más actualizada para que aplique al ámbito digital. No, la que tenemos aplica y con esa nos pueden sancionar. Y lo que viene con ese reforzamiento de derechos exclusivos es que nuestro sistema se perfeccione y que entonces tengan más posibilidades de encontrarnos en algún momento, ¿no? Y de podernos fincar una responsabilidad. En conclusión, en respecto del derecho de autor, es que son nuevos medios, pero es el mismo derecho. Debemos de ser especialmente cuidadosos. Y aquí, para concluir con esta presentación, solamente me referiré muy brevemente porque ya en el Congreso, en el Senado de la República, tenemos una iniciativa del senador Óscar Román Rosas González, del PRI, que presentó esta iniciativa. Se publicó el 25 de octubre de este año, hoy justamente un mes, y se llama Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y del Título 26 del Código Penal Federal para introducir la figura del plagio académico en la legislación nacional. Esta iniciativa, que bueno, tuve oportunidad de leer, me hicieron llegar en días pasados y la revisé, la verdad es que, bueno, lo que trata es precisamente, en la exposición de motivos se hace toda una referencia a la problemática que estamos viviendo y los casos concretos que hemos vivido, algunos de ellos muy cercanos, lamentablemente para nosotros como comunidad universitaria, porque estos temas desafortunadamente no se quedan en lo personal, trascienden a nuestras instituciones y nosotros mismos los hemos visto, no solamente en el ámbito académico, es en todos los ámbitos. Si estamos nosotros empleados en una dependencia de gobierno, que pensamos que tenemos una patente de corso para hacer todo lo que queramos, que podemos usar obras porque no tenemos fines de lucro, no es cierto, la ley no dice eso. Todos estamos sujetos al mismo régimen. Entonces, cuando osamos usar una obra sin autorización, aunque estemos en el gobierno, podemos tener una responsabilidad. Yo vi, siendo directora jurídica del INDAUTOR, en las juntas de avenencia me tocó ver citadas a los congresos generales de los estados, a los congresos locales, las cámaras de diputados de los estados, citados por haber hecho en 2 ocasiones, haber hecho uso ilegal de obras. Y uno se imagina, ¿cómo? Pues si es la Cámara de Diputados, es el congreso local, ¿por qué va a ser citado? Pues sí, y tuvo que pagar. El Estado también tiene que pagar, todos tenemos en un momento dado que responder. Y entonces, bueno, desafortunadamente con todo esto arrastramos a las instituciones también y lo que se busca en la exposición de motivos es bastante exhaustiva, el análisis que se hizo de las
universidades que ya están previendo los códigos de ética, ciertos lineamientos para evitar el plagio, pero se dan cifras alarmantes de los resultados que dan los plagios que se descubren precisamente a través de filtros como los el sistema de investigadores, y además a los mismos investigadores del sistema se les ha tenido que retirar la pertenencia al mismo porque se les han descubierto este tipo de conductas. Entonces, pues ahí está la iniciativa. Francamente, yo creo que no tiene mucho futuro así como está, porque está cubierto. Finalmente son disposiciones que ya están en otras, en los otros artículos que les mencioné. Vamos, lo que se está agregando es un poco más específico, pero que no cambia nada y desde mi punto de vista desvirtúa un poco el sistema. Me parece que va a contribuir a esta cultura que hemos desarrollado de que somos la sociedad la que finalmente juzga a las personas y donde deben ser juzgados es por las instancias correspondientes, ya sea ante un juez en el campo formal o ante las autoridades universitarias cuando se da el caso, porque en los casos lamentables que hemos tenido, todo mundo opinamos y decimos no, sí, que es, y lo que genera es que estas personas se tienen que retirar. Pero realmente no sabemos hasta qué grado realmente se cometió el plagio. Es el juez el que tiene que decirlo y los únicos que tienen que decir si cometió plagio será en su momento el juez y creo que en ese orden, el juez y después, en su caso, las autoridades académicas. Pero bueno, quisiera terminar aquí. Les agradezco mucho y quedo a sus órdenes para preguntas. Gracias. Muchas gracias, maestra. La mesa estaba armada de tal manera que cada persona utilizara 25 minutos. Aquí alguien se plagió el tiempo de la audiencia, pero creo que ha sido muy productivo, que nos vamos a quedar con más dudas de las que ya teníamos, que tenemos aquí tres personas que pueden ser personalidades que nos pueden venir a apoyar en nuestros seminarios, en nuestros talleres, porque creo que este es un tema importantísimo en la labor editorial que todos desarrollamos. Como lo había comentado, ¿quién no ha tenido una anécdota y un caso de plagio en la situación académica, que a veces se ha denunciado y no ha pasado absolutamente nada, y otras veces ha tenido consecuencias que todo el mundo las conoce? Vamos a dejar un espacio para el público, que es muy importante también, no sin antes agradecer también a quienes nos están escuchando por otro medio, que es YouTube, y pedirles únicamente que sean preguntas, que las exposiciones las dejemos para cuando nos toque ser ponentes. ¿Sí? Y nos dicen nombre y adscripción. Sí, gracias. Primero, gracias y felicidades a los ponentes. Soy Lorena Piloni, de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, de aquí de la Facultad de la UNAM, y tengo básicamente dos preguntas. Me quedé mucho con esta cuestión de las implicaciones legales. La primera, si nos pudieran hablar un poco más acerca de las implicaciones legales del uso de las licencias Creative Commons, que, por ejemplo, directorios como DOAJ pide como parte de los requisitos en aras de fomentar el acceso abierto, y creo que hay un debate abierto respecto a derechos de autor y acceso abierto, ¿qué implicaciones tiene para los lectores, para los autores, para las revistas? Y la segunda pregunta es respecto a las posibles implicaciones legales, si es que las hay, del autoplagio. ¿Por qué? Porque bueno, luego los investigadores dicen, bueno, eso es poca cosa, es mi mismo trabajo, yo lo escribí, lo estoy reutilizando. Pero si el derecho de autor tiene esta doble carácter de moral y patrimonial, y yo escribí un artículo y le cedí mis derechos patrimoniales a la revista A, y luego de ese mismo artículo tomo un texto y lo copio y pego para publicarlo en la revista B, ¿qué pasa con los derechos patrimoniales? O sea, creo que los investigadores, y hasta el día de hoy yo no era como muy consciente de, intuyo que por ahí hay alguna implicación legal, pero quisiera que me aclararan al respecto. Gracias. ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Todos? Ah, okay. Si no escuchamos otras dos preguntas, ¿les parece? Y ya que conteste la mesa. ¿Alguien más? Marta González, del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Mi pregunta es, ¿existe software para detectar textos de plagio? Bueno, textos que ya están publicados. ¿Cuáles son esos softwares? Porque no, yo no los conozco.
¿Alguien más? Pues contestamos. Mercedes García, de la revista Enfermería Universitaria. Quisiera ver la relación que hay ahora con el DOI y los derechos de autor, porque tengo entendido que una de las funciones también del DOI es colaborar en la gestión de la propiedad intelectual. Entonces, ¿cómo se relacionarían estos dos aspectos? Gracias. El DOI… ¿Qué? Perdón, se está poniendo de acuerdo la mesa. Yo creo que el del DOI podrías contestarlo, ¿verdad? Y, sí. Entonces empezamos en el orden con las legales, ¿sí? Bueno, en primer lugar, miren, Creative Commons por supuesto representa una posibilidad amplísima de tener ahí disponibles obras, siempre y cuando nos limitemos a las autorizaciones que se da en el propio sistema de licenciamiento. Es un sistema de licencias, no es otra cosa más que un sistema de licencias. Ayuda, sí, porque eso nos evita buscar al titular de los derechos para pedirle una autorización. Como les digo, no estamos… Creo que bajo ninguno de los supuestos estamos totalmente exentos de que no nos vayan a demandar, porque en principio no nos consta que esa obra haya sido subida por el autor, ¿sí? Que por quien tiene los derechos. Tal vez ahí existiría esa posibilidad. Pero de que es un sistema que ha funcionado, no es otra cosa más que algo que ya existía, solamente que los medios electrónicos han contribuido de manera importante. Mi recomendación sería que en esos casos donde se utilicen obras como en este caso, que están licenciadas bajo este sistema, o bien en bancos de imágenes, como decimos los abogados, hay que leer las letras chiquitas, porque hay veces que manejan las cosas de tal forma que pareciera que son libres, pero a la mera hora casi casi nos dicen, es bajo tu responsabilidad si las utilizas o no. Entonces, en esos casos solamente estar ciertos, documentar, esa es una sugerencia que yo les podría hacer, documenten cuando incorporen documentos a los ejemplares que ustedes están publicando, en la medida de lo posible tengan el control de dónde tomaron qué información, porque en esa medida cuando tengan una reclamación, si es que la tuvieran, tendrán ustedes oportunidad de tener todo documentado, y por eso les comentaba, cuando no se sientan seguros, mejor pidan autorización. Se vuelve una práctica, al principio es bastante enredoso, bastante latoso estar pidiendo las autorizaciones, pero la gente cada vez estamos, creo que más informadas y un poco más sensibles al tema. A mí me ha tocado que aunque sean dos, tres palabras me contestan, lo ideal es que conforme a mi sistema me dieran toda una autorización con fundamento, pero cuando menos un correo de que desvirtúe esos elementos de dolo para un delito, decir, mira, yo pedí autorización de ese mismo sitio, si me contestan de otro sitio y otro que no puedo vincular, mejor no. Tengan cuidado y evalúen cada caso concreto y mejor vean si cambian o no lo que yo les decía del cliente. Mejor cámbialo, no quiero, bueno, pues entonces es bajo responsabilidad de alguien. Pero tener la certeza, poco a poco va adquiriendo uno cierta habilidad e identificando elementos que sí se pueden utilizar libremente o no, ¿no? Ese es en cuanto a Creative Commons. En cuanto a las implicaciones legales que se pueden tener, pues bueno, es que podemos ir, como les digo, ahí estamos totalmente sujetos a que sea el titular de los derechos de la obra que supuestamente está, primero la que es utilizada sin autorización, ahí va a ser clarísimo el autor, en algún momento se va a poder molestar. Hay veces ciertamente que los autores dicen, bueno, yo lo que quiero es ser difundido, no me interesa, quiero que me conozcan, pero esa decisión la tienen que tomar ellos, no nosotros de preferencia. Y si en algún momento estamos en esa situación, bueno, pues tratar de pedir después la autorización a veces es un poco más difícil antes de que nos lleven. Afortunadamente, el sistema de derecho de autor prevé esta junta de Venecia que yo les comentaba, donde es un medio alternativo, un medio amigable, donde yo me puedo poner de acuerdo con el autor. Vi muchos casos donde, habiéndose publicado algo donde no se tenía autorización, se llega a un acuerdo, a veces ni siquiera es económico, sino simplemente el autor se siente lastimado de que no le hayan pedido antes la autorización. Creo que ahí ustedes tendrán esa habilidad ya de saber, bueno, en estos casos, no, a lo mejor hasta a veces hasta los autores los conocemos, ¿no? Y en mi academia a veces yo sé, digo, no, a este compañero le tengo que pedir autorización porque es un poco, se molesta cuando publicamos algo sin autorización, como que empezamos nosotros a despertar esa sensibilidad. Entonces, en general mi recomendación sería esa, tener documentado, cuidar para tener el control. Y bueno, si tenemos desafortunadamente que responder, pues vemos en qué términos viene la reclamación. ¿Sí? Creo que esa sería la parte legal. ¿Alguien
Sí, muchas de estas cuestiones hasta ahora en México tienen implicaciones morales y profesionales, y como bien decía aquí la maestra, hasta que quien detente esos derechos hace una denuncia y sigue todo el proceso, pues puede haber implicaciones legales. En el autoplagio y en todo este asunto del plagio hay un antes y después de Internet. Ahora con Internet es muy fácil encontrarse, como decía la doctora, hasta sin querer, casos. Cuando hace uno dictámenes hay cambios de estilo, de ideas, empieza de una forma, acaba de otra, muy modesto, de repente hay párrafos magistrales y luego al final el autor no aporta nada. Cuando haces una búsqueda, pues te das cuenta que sí pertenece a otras obras y es casi evidente. Y en este asunto también han entrado empresas internacionales. A veces no tenemos tanto problema con las universidades, hay académicos que dicen, pues bueno, finalmente yo quiero que mi obra se difunda, ¿no? Pero hay empresas que sí reclaman estos derechos y sí te los van a hacer valer, ¿no? Entonces hay que estar muy conscientes de esto, y como ya lo decía yo en mi exposición y por experiencia de hacer artículos y de dictaminar varios, aunque sea tuyo, sí, es una parte sustancial ya publicada o vertida en algún evento, pues nada te cuesta citarla y eso te va a quitar muchos problemas, ¿no? En cuanto a la cuestión de software para detectar textos ya publicados, sí los hay. Yo en mi presentación dejo una serie de herramientas ahí, y pues muchos están basados en motores de búsqueda, que eso lo podemos hacer nosotros. Cuando el plagio es muy evidente, pues salen los párrafos completos, y algunos sistemas lo que hacen es que te dicen, esta es la obra que estás comprobando y aquí aparece y uno tiene que juzgar. Cuando es muy evidente, es así de sencillo como meterlo en Google o en algún navegador. Cuando es más sutil es cuando se puede enfrentar a un problema y hay que trabajarle mucho. Que yo sepa, no hay un sistema que detecte un plagio de algún texto traducido del alemán o del japonés, ¿no? Entonces ahí es donde entra la experiencia de los investigadores, de los académicos, que dicen, bueno, esto viene de un texto del francés que yo me lo sé, que yo uso. Y entonces uno tiene que comparar los textos y decidir, y pues mínimo le tienes que decir al autor, especialmente si es un autor novato, uno debe servir también como mentor, decirle, aquí hay una práctica que te va a traer problemas, eso no lo debes de hacer, esto yo lo conozco, cítalo, no tiene ningún desmérito citar algo que usaste, porque pues eso le va a decir a quienes te lean, pues que te documentaste bien, ¿no? Al final tienes que aportar algo o simplemente decidir si lo que estás haciendo es una reseña bibliográfica o un estado del arte, que también se vale, ¿no? Entonces, sí hay herramientas, cuestan tiempo, cuestan dinero, y si uno quiere hacer una detección así muy detallada, muy profunda, hay que dedicarle tiempo, y pues por eso los artículos se mandan a dictaminar con expertos. El DOI pues es un identificador único de un objeto digital, y lo que nos dice es dónde está, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, si alguien toma y plagia de un documento que tiene ese identificador, pues el caso se va otra vez a las raíces que ya nos dijo la doctora, a ver qué implicaciones legales tiene con respecto a derecho de autor y si el autor va a querer meterse en ese proceso.
señalar o más bien articular dos de los temas que se plantean aquí, uno con relación al autoplagio y la otra con el acceso abierto. Voy a decir muy rápido una experiencia que tuve en Infotec para escuchar a unos expertos en telecomunicaciones, uno de ellos ya lo había yo conocido en el estado, cuando hice el estado del arte, y cuando fue presentado este gran experto, se leía con mucha pompa, que tenía 60 libros, 200 capítulos, 200 artículos científicos y 400 artículos periodísticos. Si esta persona tenía 60 libros y tenía 60 años, había dos opciones. O en su primer año de vida hizo el primer libro, o a partir de los 30 empezó a hacer dos libros por año, más los capítulos científicos, los artículos. Eso tiene mucho origen en el autoplagio. Es muy difícil pensar. Hay estudios norteamericanos también, porque yo me he ido más bien por el análisis de los estudios de casos sociológicos, estudios sociológicos. Admito y aprecio profundamente este análisis que nos aportan la maestra para el entendimiento de lo legal. El acceso abierto viene a ser una respuesta desde mi punto de vista a esto que yo me referí como los fraudes científicos, que está estipulado como concepto, y escándalos financieros enormes. Aquí no se han abierto mucho, pero en Estados Unidos, que es donde sí se han abierto, ahora, no previendo, sino porque ya existen estos fraudes en el ámbito científico con los recursos financieros. ¿Qué es el principio del acceso abierto? Dar, es decir, abrir, difundir toda investigación que haya sido financiada con recursos institucionales del país. Es el principio. Entonces, creo que aquí hay una articulación. Una persona que tiene un currículum hiperinflado, ¿no? O no sé cómo se dice, hiperabundante, es inimaginable. Y la otra, estos financiamientos que también hay, como decía yo, malos manejos de recursos financieros, y el acceso abierto casi es el primer punto. Esto apenas fue discutido en 2013, cuando en Europa ya en 2003 ya habían empezado. Nosotros nos tardamos una década para abrir realmente al público, porque si tu investigación está financiada con recursos del país, le pertenece al país, ¿no? Conocer por lo menos los resultados. En eso me quedo yo. Muchísimas gracias. Perdón que tomé la palabra nuevamente, y es que efectivamente me faltó tal vez precisar alguna cuestión sobre el autoplagio. Quisiera referirme a este aspecto porque el concepto como tal lo encontré efectivamente buscando algunos documentos como el autoplagio, pero técnicamente hablando, dijéramos de que, como les decía, quien está legitimado para demandarlo, pues es el autor, ¿no? No se puede demandar a sí mismo, no podría haber una acción por autoplagio. Tal vez en las instituciones, como yo les decía, a veces trabajamos para las instituciones y los derechos las tienen las instituciones, ¿no? Entonces, ahí realmente lo que estoy haciendo es disponiendo de una obra respecto de la que ya no tenía derecho. Pero, por supuesto que tengo posibilidades de utilizar, y lo que decía el doctor es muy acertado. O sea, hago mis propias citas, punto. Maestro también, bueno, perdón, aquí somos maestros y sí, no vaya también a interpretarse. Sí, no, estamos hablando, pero perdón, el maestro decía acertadamente, pues me autocito y ya, con eso se resuelve. Claro, hay veces que vemos que llega a grados mayores porque es toda la obra, ¿no? Nada más es, pues lo que, perdón la expresión, pero el refrito, ¿no? De lo que ya se hizo, y efectivamente eso lo encontramos mucho cuando empezamos a investigar sobre algún tema en particular, y se encuentra esa situación, ¿no? De que consultamos bibliografía del mismo autor y a veces pues nos está diciendo lo mismo en 5 libros. Pero en estricto sentido, para hablar que se pudiera ser sancionado por autoplagio, o sea, tal vez quien me va a demandar es quien tenga los derechos, porque eso sí, eso también lo he visto, de que el autor está financiado por una institución, escribió un libro y después ese mismo libro nada más le cambia un poquito, como en las frases célebres que puse al principio, le cambia un poquito y ya no es la misma obra, y entonces lo vuelvo a vender, ¿no? Vuelvo a financiar esa otra obra. Eso es cierto, eso se ve, pero insisto, no sería como tal una acción. Ahora, por lo del open access, y financieros, estímulos,
está realmente haciendo un fraude con ese tipo de cosas. Y además, por la parte de derecho de autor, si tiene los derechos patrimoniales, porque los morales no se ceden, pero si tiene los derechos patrimoniales, si el gobierno de tal estado me financió hacer el estudio específico sobre algo, lo más seguro es que sea una obra por encargo y yo le tenga que dejar todos los derechos a la institución. Si yo esa misma obra la hago y la refriteo y la presento en otro lado, en eso sí puedo tener, está en la acción quien tiene la titularidad del derecho. Digo, no es el que si puedo o no hacerlo, si yo me autoplagio, sino más bien es la utilización o la disposición de derechos exclusivos, que ya no son míos cuando, al menos momentáneamente, son de otra persona. Pero cuando trabajamos, tenemos una relación laboral o cuando estamos contratados por honorarios, normalmente las instituciones se quedan de origen con el derecho patrimonial, cuando menos, y ese no regresa a nuestro patrimonio, ese se queda con las instituciones, entonces hay que ser especialmente cuidadosos. O las editoriales, ahí es otro esquema, es cesión de derechos. También cuando se ceden los derechos hay que ver, las editoriales están bajo una excepción, ellos no tienen temporalidad, normalmente la cesión de derechos es temporal. En el caso de la editorial tiene posibilidad de que no tenga límite de tiempo, es uno de los casos de excepción, o tratándose de programas de cómputo, son los dos casos de excepción. Entonces ahí los contratos pueden ser hasta que termine la vigencia del derecho de autor, que bueno, nada más seguramente ya lo saben, están las obras protegidas durante la vida del autor y 100 años después de su muerte. O sea, nada más, ¿no? Entonces, tener la posibilidad de disponer hasta que entran al dominio público es hasta que vence todo ese plazo, ¿no? Aunque ya hubo un caso de un titular de un editorial que estuvo preso, todo el mundo lo conoce el caso, y curiosamente, y esto es anecdótico y con esto cerramos, esta persona, estando presa, encontró a un excelente formador dentro de la cárcel. Entonces, como seguía haciendo libros, cuando yo le encargaba algo, me decía, el lunes lo tienes, de viernes a lunes, y yo le decía, bueno, tienes un formador cautivo. Efectivamente, estaba cautivo, ¿no? Pero bueno, pues sí, tenemos que hacer una sesión de anécdotas y saldría un libro muy rico. Pues agradecerles, se les otorga su constancia, como es costumbre. Muchísimas gracias por acceder a impartir su experiencia, sus conocimientos, a esta red que conformamos editores y directores de revistas académicas, que vienen gente no solamente de la UNAM, sino de muchas instituciones. Les agradecemos mucho su presencia, su experiencia. Y queremos invitarlos a la cuarta sesión del seminario permanente. Este año se concluyen actividades, pero el 20 de enero en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, se cambia de sede, se tratará el tema las revistas de investigación mexicana entre la evaluación y el reconocimiento. Están cordialmente todos invitados, quienes nos están escuchando aquí y quienes nos consultan. Esto es el 20 de enero. Agradecerles a todos su presencia y sobre todo a la mesa. Muchísimas gracias.